Pero estamos en casa, en el Rodolfo Vicente Capocasa, para vivir el capítulo 2 de este torneo clausura. Una fecha bastante particular, no solo por lo futbolístico. Estamos viendo de fondo a la tribuna, por fin con gente. Justo está ingresando ahí el grueso de la hinchada con las banderas, con todo el cotillón. Y es una imagen que hace rato queríamos ver. El Rodolfo Capocasa inaugurando la tribuna Ciudad de Claypole. Qué lindo, ver esta imagen con todo el público tambero disfrutando por fin de esta tribuna que tuvo bastante tiempo parada. Y durante la pandemia, la comisión directiva y distintas agrupaciones y peñas se pusieron en campaña para terminarla y hoy poder disfrutarla en este partido, de esta fecha número 2, partido. El tambero va a recibir a Leandro N. Alem. No estoy solo, está mi amigo, mi compañero, Tomás Viera. Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Dieguito? El placer saludarte a vos y a toda la gente que está prendida del otro lado. Sin duda es una tarde bastante fresca, pero emocionante y realmente que da de historia, ¿no? La llegada de esta nueva tribuna para que la gente esté más cómoda, para que mirarte con color distinto, evidentemente, que le dé otro turno de partido. Como siempre veíamos las transmisiones con esa hinchada, con esa tribuna vacía, a veces con algunos de policía vigilando, no sabemos bien el qué, pero vigilando y ganándose el sueldo. Pero hoy está repleto del público tambero que le va a dar otro color a este partido. Primer partido en casa, después de un tiempo también clásico de San Martín del Rosasco. Así que un partido que se va de otra manera, ¿no? Un campeón que está muy ilusionado, que fue un arranque sensacional, ¿no? Ganando con tantos contra cero frente al conjunto del Porvenir allí en condición de visitante. Un torneo en el que el tambero tiene mucha necesidad, obviamente, porque está con las ganas y la intención de clasificarse a la Copa Argentina, de confirmar su posición en el reducido, y para ello tiene que seguir sumando. Y hoy, un partido realmente interesante contra un Alem, que el campeonato pasado también lo hizo muy bien. Sí, así es, fue un rival, me acuerdo, la segunda fecha, terminamos igualando sobre la hora, General Rodríguez, con un penal ahí medio polémico, me acuerdo, había terminado el partido 2-2, y bueno, el tambero, como dijo Tommy, que quiere seguir con esta buena racha, con esta serie de triunfos consecutivos. Y vamos a repasar rapidito las formaciones antes que arranque el partido. Pedelac, Guillermo Pedelac, que es el arquero del tambero. Seba Maya, Emma Díaz, Sergio Daives y Salinas. Facu Garcino, Matías Sarmiento, Juan Cruz Iglesias, Sergio Acosta, Leonel Yodrá y Matías Coselli. Los 11 de la dupla técnica que tiene el tambero, Eduardo Vega y Jesús Díaz. Y repasamos rapidito también los 11 de Alem. El arquero es Acosta, Tribulo, Vicente, Quinteros y Portillo, Greco, Medina, Coronel, Galván, Bueno y Pavone. Los 11 del equipo de General Rodríguez, Tommy. Ahí están los 11 de ambos equipos, Diego, para este partido. Todo listo y preparado para que arranque la fiesta del fútbol. Ya parado frente a la pelota está Coselli, que viene de convertir frente al Porvenir el partido pasado. Veremos si hoy puede volver a repetir el tanque que venía teniendo buenas actuaciones. Va a comenzar el partido. Esperamos simplemente por la orden del árbitro, Diego. Mirá, callémonos. Miremos esa imagen ahí con la bandera, con toda la gente alentando. ¿Cuánto se hizo esperar este momento, Sin duda, Diego, se hizo esperar mucho. Pero ha llegado, estamos aquí y nos va a acompañar todo lo que resta de campeonato, evidentemente, y todo lo que se viene por delante. Partido sin dudas interesantísimo, importante sumar de a tres, ponerse en el batallón de arriba. Ya hay uno con puntaje perfecto que es Deportivo Español, que llega, ¿no? Así que es importante seguir en esa pelea, Dieguito. Así es, mira, vemos un dron ahí arriba filmando a la tribuna y vemos un campo de juego que no está de la mejor manera. Pero bueno, mucho frío, mucha helada en estos últimos días y complicado que el pasto esté de la mejor manera. Va a comenzar el partido, señoras y señores, que el metro cero ya se vive el fútbol aquí en el campo casa. Ya está jugando el tambero frente a Alem. Aquí el muchacho largo viene vivo por la banda, le va cubriendo con los juntos Portillo, pero no se pierde por ahí en el fondo, será salida y respuesta para el arquero Costa. Arrancó el partido Dieguito, buscando ya la banda por la que subía Iglesias, Dieguito. Sí, primer pelotazo del partido para la subida de Juan Cruz. Terminó cubriendo bien el número 3, el lateral izquierdo de Alem. Una salida para el fondo del conjunto visitante. Ya va a levantar la pelota arriba ahora el arquero Acosta. Habrá salida para el equipo de General Rodríguez. Aquí ya buscando la pelota arriba, uno que le hizo la vida imposible. Partido pasado al tambero, ¿no? Número 9, sí, Lucas Bueno, que fue el autor de
El gol del empate, el gol de penal. Sí, una locura, mirá. Sí, callado y disfrutar de la fiesta. La verdad que es una imagen tremenda para esta tarde gris aquí en el Capo Casa. La pelota viene picando la mitad de la cancha, la va queriendo sacar arriba a Maggi, el balón que pica la mitad de campo, la va tomando por afuera la pelota, ahora Medina, quería escapar, Medina tocando atrás, balón por afuera, viene saliendo con Cornel, perdida de la marca, muy buena por parte de la Costa, balón se pierde por un costado, será lateral que va por dice ahora el conjunto de Alepieguito. Más que gris, te digo, blanca y negra la tarde del Capo Casa hoy, mirá, con los fuegos artificiales, la fiesta está completa, Tommy. La pelota la va sacando Alepe en la mitad de la cancha, Guido mirando la pelota, está Galván, abriendo el campo por la banda, la metía para Cornel, la perdió Cornel, presionaba bien por afuera la pelota, vaya, no se pierde por un costado, ahí lateral que favoriza el tapo en la mitad de la cancha, la sacó rapidito a la pelota por la banda, el envío venía para que venga al centro de Coseri que no podía, pero rebotamos en la marca del número 2 Vicente, ahí nuevo lateral que favoriza el tapero en territorio ofensivo, ya la va a meter a Maya para el área, veremos Dieguito qué es lo que se puede llegar en esta jugada con un show drive, con un Coseri bien parado en el área. Sí, bien a Maya ahí presionando bien arriba, las intenciones del Tambo son de presionar bien arriba, como bien acostumbrado el equipo de la dupla de Díaz, Eduardo Vega. La pelota ya del arquero, una salida para costar el fondo, para el partido está 0-0 aquí en el arranque de este primer tiempo. Está Clépole y Andrés Alep, viene la segunda fecha de torneo clausura. Va levantando la pelota arriba Costa, envío largo buscando la cabeza del pelado Bono. Bono que saltaba, perdía Bono, va atacando nuevamente Alep, un rechazo largo que no tiene destino. Contó la mancha de cabeza sin problemas para Fedelague. Habrá nuevamente salida para el fondo del conjunto tambero. Por ahora arranque tranquilo, Diego, fase de estudio todavía en el partido. Sí, fase de estudio con los dos. Demasiado, generando sin demasiado peligro por ahora. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el encuentro. Tambero, mirá, se viene ahí. La pelota, Cuatrula, fijó para Costa, lo tiene. Ahí está Costa. Estaba adelantado, dice el árbitro. Yo la verdad que no sé, Dieguito, si estaba adelantado a Costa. Me queda la duda, De acá no podemos saber porque estamos en diagonal a la jugada, pero fue muy buena la idea de Juan Cruz Iglesias con ese pase en profundidad para la llegada en diagonal de Sergio Acosta. Y bueno, un llamado de atención para la defensa de Alem. La primera de peligro ahí para el Tambo. ¿Se la marcó Acosta o se la marcó Iglesias? O sea, la pusieron adelantada, Dieguito. No me quedó claro. Creo que Acosta, sí. Bueno, Acosta. La pelota la va encarando ahora le dominando Galván, le quiere pegar al arco, lo cubría, mira la pelota en el fondo, Daimes la quería sacar del fondo Acosta, pero no puede. El rebote le queda por la banda Tribulo, centro de Tribulo, se reaba bien Garcino, rebote que le queda para la mitad de la cancha ahora para que juegue Cornel. Cornel que abre la cancha, la mete para Portillo, Portillo con el centro al segundo palo, lo buscan a Moro, demasiado pasado, viene el cabezazo. Igualmente había, le falta el ataque, lo que marca el árbitro, se la salida del fondo para el tapero, por el partido todavía se mantiene igualado, sin goles, 0-0, en este arranque de partido, Dieguito. Sí, está ahí en fase de estudio todavía, como decís vos, la primera ahí aproximación de Alem, termina con una falta en ataque. Y bueno, a ver cómo... Le ponen a Lionel, ahí va Yodra con la pelota, aguantando bien de espalda, se insiste, Lionel con el balón dominado, la deja atrás en la mitad de la cancha con Facu, Garcino, abriendo la pelota por la banda, aquí viene saliendo Amaya, Lelito cae en la malla, mete para Lionel, Yodra la mete en velocidad por la banda para que suba Iglesias, se lleva, Iglesias va a llegar, llegando del fondo, no pudo Iglesias, se tiró abajo a barrer, pero no pudo contar la pelota, el balón se pierde por aquí en el fondo, pero arranca de a poco a carburar la máquina del tambero, Diego. Sí, muy bien, muy atento y bueno. Yodra, los últimos partidos, ha sido uno de los puntos más altos, el número 9 de Claypole, que a veces sin convertir, pero dejando todo, tratando de salir a pivotear, de jugar de espalda al arco, pero tratando de habilitar como en esta a Juan Cruz Iglesias, que por poquito no llegó. Va a levantar la pelota arriba ahora Costa, habrá salida para el fondo del conjunto de Leandro Elenem. Seguramente la cabeza de Moro que a la espalda de Daime la está pidiendo. Aquí levanta la pelota arriba, viene buscando Moro. Arriba va a sacar Facu, arriba va Facu. El rebote le queda por afuera para Pavone. Pavone, tocó Pavone, balón para Galván. Corre Galván, abre la cancha, se la dejó en el botín a Salinas que la va sacando. Rechaza Salinas, corre a la mitad de la cancha Greco. Toca por afuera, venía la pelota para Galván. Aquí Galván, domina la pelota al 10, insiste Galván, quiere escapar de la marca. Sigue Galván, tocó por afuera para la subida para la banda de Medina. Medina, insiste Medina, perdía de la marca, linda recuperación, la va sacando del fondo del tambero. Envío largo por la banda de Salinas, no quiere poner a correr allí al ataque Coseri que no llega. La va sacando Alem, ojito con Acosta que se le escapó la pelota bajo el botín, la sacó mal. Ahí la tiran los vencidos para el tambero, Diego. Coseri, esa presión, terminó dando resultado, El arquero la terminó despejando.
mal ahí a la... Está entrando todavía el público tambero. Ahora el lateral ofensivo que favorece a Clay, pero lo va a aprovechar. Aquí para levantar a Larry Salinas. El centro de Salinas. Se roba la pelota Greco. La requiero con lo justo. Evitando el turno. No, la pelota se perdió finalmente. Ahí tiro de esquina para Tambo. A ver, el primero del partido. Lo vemos ahí a Dives. Y a Emma Díaz tratando de subir. Centro para... rápido para el área. Ahí está, lo tiene. El rebote para abajo. El rebote. No la podía encontrar. No la podía encontrar en el área nadie. Se salvó Neta Nebro, jugó rápido el tiro de esquina contra. Salvó Neta Nebro. Lo tuvo, lo perdió en la última Coselli. Se perdió de vista la pelota por un roce. Cuando después del remate, no sé, creo que fue Iglesias que le pegó. La pelota que quedó ahí cerquita y se le escapó. Se le perdió de vista el goleador. La pelota la va retomando Maya. Entrega para Garcino. Escapa de la marca Facu. Insiste Garcino. Toca por afuera. Viene para Maya. A Maya que levanta el centro. Atento se rota del fondo. La pelota va Quinteros. El rebote pica la mitad de campo. Quería Galván, pero no puede. Recupera el tambero. Va sacando Mati. Sirviendo la pelota para atrás. Aquí la mete Mati. Salida por el fondo. Aquí va dominando Díaz la bocha. Díaz. La domina la pelota en el fondo. Va levantando por afuera el envío. Quería salir. La costa. Se le tapó la pelota contra el Martínez. Habrá el lateral y salida para el fondo de Alem. El error fue de Dives en la salida, el pase demasiado fuerte para Costa que no pudo dominar. Y bueno, el lateral que tiene Alem. La pelota de salida para Reichero. Va a levantar la pelota arriba ahora. Envío en la mitad de la cancha, la va robando de cabeza en el centro del campo, el conjunto Lechero. Envío, un envío largo. La ganamos de cabeza en la mitad de la cancha, también, pero no pude contener. Viene por afuera Galván. Galván, encara Galván, la pide Pavone. Viene Galván, se resbalaba cuando quería meter el centro. La va sacando del fondo Salinas. Pero se pierde por un costado. Hay lateral que favorece ahora al conjunto Lechero en ofensiva, Diego. Sí, el que tiene ahora un poquito más la pelota es el conjunto visitante, pero todavía no generando casi nada de peligro para el arco. Habrá lateral ofensivo nuevamente que favorece a Alem. Un poquito más adelantado en la cancha, va tomando tampoco metros en el campo de juego el conjunto Lechero. Va a levantar la pelota al área ahora Tribulo. Tribulo para cargar este centro al área. La pide Moro también atrás, la pide Pavone. Finalmente decide corto con Galván. Galván quiere tirar el centro, pero no puede. Pierde de la marca. La van sacando Salinas. Envío largo para Coselli que no puede. Saca del fondo la pelota ahora Vicente. Envío largo a Vicente para Moro que está habilitado. La tiene Moro en el área. Ojito con esta y peligro. El centro venía, lo cerraron con lo justo y después se confundía. El número 8. Medina la tiraba a cualquier lado. Será salida para el fondo del tapo, Diego. Quedó enganchado ahí el fondo tapero con Moro que quedó habilitado. Si la hacía bien. Podía ser el primero de Alem, tenía a dos compañeros, uno por la derecha, uno entrándole por atrás. Terminó queriendo meter un centro al número 8, le terminó pegando en las dos piernas y por suerte se fue fuera. La pelota dividida en el centro del campo, la quiere Mati, insistía Sarmiento, se la lleva Mati. Toca por afuera, viene para Salinas, Salinas que levanta por la misma, pero no puede encontrar un compañero. Va sacando del fondo a Alem, viene para Pavone, Pavone para Medina, Medina para Galván. Galván, aquí para Mono, la tiene Mono, descargó para Greco. Greco cabe la cancha de primera, la mete para Portillo. Portillo levanta arriba la pelota para Galván, la tiene Galván. Abre fuera, afuera, viene para Coronel por la banda que tira al centro. Un centro muy centrado hacia la mano del arquero Pedelac. Sí, estaba atento en esa Pedelac. Una buena triangulación en el arranque de la jugada entre Bono, jugador Medina y el número 10 Galván. A tener en cuenta ahí ese... Número 10 que le está ganando las espaldas a por ahora a Poco García. Pelota larga, no podía entrar en juego Leo, le sacamos de cabeza al lateral Greco. Ahí lateral que favorece al tambero, posición ofensiva. Ya la quiere jugar rápido la pelota ahora. Iglesias, pero mejor lo deja Maya. A Maya que viene para el área, la mete para Coselli, aguanta el tanque. Coselli tocó la pelota, remate. Le pegaba Leo de primera, la pelota rebotaba en la marca de Vicente, que hay córner. Pero de esquina que favorece al tambero, Diego. Sí, viene para pegarle Sergio Acosta, también está ahí cerquita Juan Cruz Iglesias. A ver si por arriba, en la anterior, ya avisó el tambo, a ver esta. Lo va a ir a buscar el tambero, veremos si por arriba llega la primera emoción de este partido. Va a levantar el centro al área Sergio Acosta, también junto a él está Juan Cruz Iglesias, los dos de buena pegada. Veremos quién será el encargado de mandar la pelota al área, finalmente será Sergio. Se retira de la redonda el número 7, va a venir Acosta para el centro, veremos si lo aprovecha. Va el mago. Se relaba en el área, Coselli, centro de Acosta, el primer palo, lo cerró de cabeza. El balón que recorre todo el área y se va a terminar perdiendo por el fondo nuevamente. Habrá otro tiro de esquina para el tambero, Diego. Sigue dando una mano ahí libre a la pelota el jugador Bueno, que terminó peinando cuando cargaban por atrás los jugadores de Clay. Bueno, hay otro corner ahora, el otro sector.
al tiro de esquina, sobre la banda izquierda. Ahora, ¿quién va a tomar la responsabilidad? Imagino que será Juan Cruz Iglesias. Van subiendo todas las torres al área. Quito, quito, espere, espere. Están tomando el área, parece Diego. Sí, la advertencia del árbitro para hablar con Jodra y un defensor de área. Tiro de esquina para el tambo, veremos si lo aprovecha. Allí, Mati Sarmiento y Juan Cruz Iglesias para meter la pelota al área. Veremos quién será el encargado de levantarlo. Va finalmente Mati, el centro que viene al primer palo. Cabezazo apoyando por el área, recorría el área toda la pelota, pero nadie podía llegar a empujarla. La pelea por afuera la banda ahora. El futbolista de tambo no podía. Facu Garcino, balón se pierde por el fondo. Será lateral que favorece el tambero. La juega rápido Acosta, balón de Acosta para Leo. La tiene Yodra, aquí Yodra con el centro. No remontaba la marca de Greco. Habrá otro lateral para el tambero, Diego. Qué difícil, ¿eh? Se hace mirar el partido cuando arranca un tema nuevo y la gente estalla en la nueva tribuna. Complicado hoy, ¿eh? Ahí lateral para el tambo, va a levantar la pelota al área Maya. Larga carrera del 4, le va a levantar al área. El centro que viene, quiere Leo, mete el taco. Cerramos de chile la pelota Greco. Balón que pica para Favores, pierde Favores, la ganó finalmente. Favores de cabeza, toca para Medina y se le busca bueno por este costado. Insiste Medina, el barco. Muy bien, Facu Garcino. Una categoría sensacional, número 5, Diego. Tremendo, el quite. Sin infracción. Lo hizo pasar de largo. Juegue, Mago, juegue. Y viene para Iglesias. Iglesias la fija para ahí. Está el tanque, lo tiene. ¡El tanque! Arrancó con el quite del 5 de Garcino, siguió con un enganche de Acosta y después una asistencia sensacional de Iglesias que lo dejó solo al tanque delante del arco. Arriba el tambero, señores. Claypole 1, Alem 0. Tremendo golazo, tremendo golazo. Primero con el quite quirúrgico de Facu Garcino, después una jugada magnífica de Acosta, hizo pasar de largo un rival, después se pasa el filtrado para el tanque Coselli, que entró en diagonal al área, definió con el pie bien abierto, la puso arriba y gana el tambo. En el debut de la tribuna Ciudad de Claypole, la fiesta tiene que ser completa. Tremendo golazo del tambero. Está ganando el tambo prácticamente en el vestuario, Diego, 13 minutos. Un gol a la escuela de Claypole, ¿no? Jugando por abajo, buscando el espacio. Lo agarró saliendo al fondo de Alem y lo encontró mal parado para poner arriba el partido. Está afilado el 9, Diego. Está afilado el tanque. Está afilado el tanque. El otro día entró, convirtió un golazo. Y ahora también. No tanto por la definición, que le pegó muy bien, pero la jugada previa, cómo arrancó y cómo la terminó. Tremendo gol de Claypole. Habrá salida para el fondo del conjunto lechero. Está dolorido el número 6, Quintero, quedó tendido en el piso. Ahora el partido lo gana Claypole 1-0. Todavía con este resultado. Pero mejor no digo nada. Ahora salida del fondo para el conjunto visitante. Tenemos 14 minutos ya de la primera parte. A levantar la pelota arriba ahora el futbolista Vicente para la salida. Se lo ve cómodo a Costa, el arquero del lechero, me parece, ¿no? Como que no refiero a lo físico, sino él simplemente, porque antes que no salió de abajo salió mal. Creo que cuando salió a chicar la cosa ahí también salió mal. No se da cómodo el partido. Sí, bastante nervioso, sí, dubitativo el arquero, que así como lo ves, vos lo ves chiquitito, pero yo ya lo he visto en Lama, era arquero de Lama, tiene una elasticidad bastante importante el arquero hoy, defendiendo la camiseta de Alem. Abre el lateral que favorece al conjunto lechero, va a levantar la pelota al área Portillo, toca finalmente corto por afuera, venía para Coronel aguantando, mal centro de Coronel, la pelota se pierde, por aquí en el fondo hizo una salida que favorece al arquero Pedilac. Bueno, ahora sigue defendiendo los tres palos del tambero. No sabemos finalmente cuántas fechas le han dado a Bolívar. No, todavía no salió el fallo de cuántos partidos le van a dar a Thiago. Si no me equivoco, esta semana va a salir el fallo y vamos a ver. Por ahora, tranquilo el partido de Guille Pedelar. La pelota la bajamos de tanque en la mitad de la cancha, Leo. Después no puede contarlo al tanque, la va sacando del fondo a Leo, que no puede. Recupera la mitad de la cancha.
salir, esto con la pelota en corto, aquí escapando de la marca, muy bien por parte de Llorán, que levanta para el cambio de frente, frente se va a perder en el fondo de Alepla, va sacando Portillo, en el piño le queda para Maya, aquí va saliendo Maya, insiste a Maya, paso Maya, tocó Maya para arriba para Cosigli, Cosigli abre la cancha por afuera, metió por la banda, quiere meter el centro con Cruz, la tiene Iglesias, Iglesias con el centro, cerraba la pelota en el fondo, el rebote le quedó Salinas, la cubrieron, le queda para Bono, perdía Bono, buen cierre en el fondo, por parte del campero, balón se pierde por un costado, se lo ve cómodo Daives, ¿vale? Sí, Daives, sabemos que puede jugar, arrancó el torneo como lateral derecho, como lateral izquierdo, perdón, pero ha tenido buenos rendimientos, jugando también como segundo marcador central, el defensor zurdo, y ahora por la lesión de Simeone, que tiene una sobrecarga, tiene parado una semanita más, si no me equivoco, ingresó otra vez al 11 Daives, jugando de segundo marcador central, y Salinas quedó como lateral izquierdo, el chico tucumano que entró y rindió como si toda la vida hubiera jugado con la 3 en la espalda del tambero. La pelota va picando en el fondo de Alem, la va sacando la pelota por afuera Quinteros, no se puede conectar, está nervioso de mitad de cancha para atrás el equipo visitante, aquí la pelota la va tomando por afuera ahora, el conjunto tambero encara con la pelota Iglesias, quiere tirar el centro, tocaba para salir, eso también por Iglesias, va saliendo del fondo, se tira abajo, la perdía la pelota, la va rechazando Alem, igualmente el árbitro también marcando falta abajo, habrá tiro libre para el fondo de Alem, para el partido, 5-0, 17 minutos. ¿Está medio congestionado, relator? Un poquito, no le voy a mentir. Y bueno, tiene que dejar un poco la noche. No, no, para nada. Me equivocado. Ahora salida del fondo para el conjunto visitante. Levantando la pelota arriba ahora el futbolista Quintero. Se envió largo para Bono. Bono que la bajamos de cabeza y termina perdiendo. Saltaba Costa, pero no puede. Le queda para la salida en el fondo para Medina. Medina, toca por afuera. Viene con Tribulo. Tribulo para Medina. Medina, domina Medina. Toca atrás para Greco. Se confundió. Recupera el tambero. Y atención con la Costa con Juan Cruz. Aquí avanza Iglesias. Domina la pelota Iglesias. Levantó el cambio de frente. Me pone la pelota para Costa. Una lástima. Se fue larga el envío. Era buenísima la idea. A Costa le pide que se la tire larga para que corra. La tiró demasiado abierta la pelota que picó y se terminó yendo, pero era buenísima la idea. Habrá salida para el fondo del conjunto visitante. Levanta arriba la pelota, le ganaba Calvante. El rebote le quedaba para Medina que no puede. La corta el tambero y otra vez va jugando por la banda izquierda. Quería Costa, levantó arriba para Leo. No podía llorar. Después termina cometiendo infracciones. El número 9 del Tapo, lo que marca el árbitro. Será tiro libre que favorece al fondo de Leandro Lalem. Por el partido con gol del táctico Celia, el minuto 13. Está ganando el Tapo por 1-0. Está tranquilo el partido por ahora para Claypole, no ha lastimado en estos primeros 18 minutos y medio. Alem no ha tenido trabajo, Guille Pedelac todavía, está ahí, está muy bueno el trabajo de los dos delanteros del Tambo. Aquí viene Iglesias con la pelota, la tiene Juan Cruz, toca por afuera, el envío, devolvía de primera cosa en la mitad de la cancha con Garcino. Garcino, quinto cambio de frente de Facu, preciso, al pie de Salinas. Salinas quería salir a mi mano, ¿eh? A mi mano el árbitro dice que sí, se lo tiro libre para el tambero. El pase que puso Facu Garcino, al pie se la tiró a Salinas. Habrá salida de tiro libre para Claypole, levantar la pelota arriba ahora, buscando el segundo de la tarde, en 20 minutos que hace en este primer tiempo. Allí va a pegar la pelota, la Costa, veremos quién será el encargado de meterla al área. Dice que le hace para atrás, Dive para echarla. Veremos, allí está Acosta y Sarmiento para pegar a la pelota, veremos. ¿Será Bati o será Costa? Ambos de muy buena pegada. Defiende con todo, Alem. Veremos quién le pega la pelota. Finalmente va Costa. El envío de Acosta viene para el área. Le queda en el centro. Quiere Juan Cruz. No pudo Iglesias. Con lo justo bueno rechazando la pelota derecha a la tribuna. Ahí lateral para el Tapo, Diego. Sí, fue buena esa. El pase. La jugada preparada, de las habituales que tiene el Tambo. El pase de Acosta para Iglesias. No pudo dominar de primera. Terminó reventándola a la tribuna el jugador. Atención que la tiene Juan Cruz, tocó atrás el remate, ¡el arco! De volea, la agarraba Facu Garcino en el aire. Era muy bueno lo que intentaba el número 5, que le falta el gol. No va para cerrar ya un campeonato muy bueno que está teniendo Facu Garcino. Habrá salida para Lem. Fue muy buena, ¿eh? Porque acomodó el cuerpo, tiró el cuerpo para atrás, estiró la pierna para darle de esa forma. Uy, cómo está el fondo, ¿eh? Para pegarle de esa forma estaba
La pelota fue justo a donde estaba parado el arquero Acosta. Y se la llevó Juan Cruz con el cuerpo, tiró al centro, salió mal el arquero. El rebote quedó mollando, la metió un remato, va de la salida Greco, levanta para Pavone. Pavone tocó por afuera y va saliendo Alem, quiere tener espacio. Domina la pelota Alem, pero ya volvió muy bien al fondo del tablero, por eso no hay preocupaciones. Aquí le va tomando la salida ahora el poder de Quinteros, toca tomar a Vicente. Vicente abre la cancha, tocó para Tribulo. Tribulo, Tribulo que entregó mal, la recupera al tambero, no está bien el fondo de Alem. Levanta el envío largo por la banda, lo quiere poner a correr al tanque, veremos si llega. Pero acaba con Celi, saca Vicente afuera, ahí lateral para el tambo. Cuando presiona Claypole ahí bien arriba, provoca los errores defensivos de Alem, que está muy nervioso, terminan despejando a cualquier lado los defensores cuando los delanteros presionan y bien arriba, y por ahora muy bien en lo que va del partido. Va a levantar la pelota al área, veremos el envío del futbolista Salinas que viene por afuera. Vicente Tambiro, la termina robando con los juntos Tribulo, recupera por afuera la pelota, qué lindo caño que tiraba. Bueno, podía seguir con la pelota, está encendido, no duda arriba está encendido, Diego, pero Dante ya está haciendo un partido sobresaliente, Sí, el caño que tiró Coseli, que viva el fútbol, diría un conocido relator, Ahora tiro libre en la zona defensiva para Lend. Había falta contra Warren, lo que marca el árbitro. Se queja todo el banco de Claypole. Porque entendía que no había infracción, Diego. Sí, dice que lo cobraron la gente de Alem, que el árbitro estaba de espalda. Y con esta pelota viene para Warren. Adelantado, Warren. Corría muy solo Warren y Coronel. Para el arco que defiende para adelante. Sí, atento, a no tirar el achique tan rápido. Es peligroso y mucho, Bueno, grandote, el hombre de acá, pelado que tenemos acá abajo. Habrá salida en la zona defensiva para el tambero. Ya va a rematar la pelota arriba, está Guille Pedelac. Levanta la pelota arriba, Pedelac, viene buscando por afuera la subida ahora. Por parte de Juan Cruz que no podía, la va sacando Alem. Gana la mitad de la cancha, la pelota del tambero le queda para Garcino. Facu, toca por afuera para Maya. Maya levanta por la banda, linda pelota para Leo que está habilitado. La tiene Leo, toca para Juan Cruz. Para Leo, qué linda jugada, se mete en el área Leo, tiro tras la pelota, no pudo coser el rebote, por arriba del travesaño, apenas el remate de Lionel Jodrá, una jugada sensacional, la acabó Leo junto a Juan Cruz, salvó en esta vez el lechero. Entraba absolutamente solo por el segundo palo Acosta, que lo termina mirando a Jodrá, pero bueno, le quedó ahí picando al goleador, y qué va a hacer, va a probar al arco, no le pegó bien perfilado Leo Jodrá, por eso la pelota salió muy desviada, pero si abría el pie y tocaba, era el segundo de Claypole y el gol de Acosta, que estaba solo. Va sacando la pelota del fondo ahora el futbolista Vicente, toca por afuera para la salida por parte de Portillo. Portillo, Portillo que levanta para Pavone, aguanta Pavone, sigue Pavone, tocó mal Pavone, la regaló, recupera el tapero la pelota en la mitad de la cancha, toca para la salida del fondo de Salinas. Salinas, pisa la pelota Salinas, quiere salir, insiste Salinas, levanta arriba la pelota Salinas, pierde de la marca, la va robando la mitad de la cancha ahora Greco, levanta para Bono, Bono de camisa aguantándose, la lleva Bono, insiste Bono, tocó Bono, la pelota en largo por la mano, lo quiere poner a correr por el costado Medina, va a llegar Medina, mira el centro de Medina, Lorenzo se pierde por el fondo, y ahí pierde esquina para Lechero. Tiene muy buenos movimientos, el número 9, Bono, ya lo hemos marcado en más de una ocasión. Aguantó bien, esperó que le pase Medina, fue hasta el fondo, metió el centro, tuvo atento Dives ahí para tirar al córner. Ahí tiro de esquina que favorece al conjunto de Alem. A levantar la pelota al área ahora buscando Medina, venimos. El centro de Medina corto viene para Galván. Aguanta Galván, tocó para Medina. Escapó de la marca Medina, tocó corto pero se equivocó. La recupera el tambero que la va sacando, envío largo, buscando arriba la subida por parte de Juan Cruz Iglesias. Atento sacando Acosta. Acosta con otro envío largo, venía buscando a Galván. Cerraba antes, viene arriba la pelota el futbolista Eva Díaz. Aquí le va tocando para Salinas. Salinas, pisa bien Salinas, sale del fondo, toca para Daives. Alejo, levanta Daives, el cambio de frente, la pelota viene para la salida de Eva Díaz. Díaz, avanza Díaz hasta la mitad de la cancha, sigue Díaz. Levantó arriba la pelota, viene para Juan Cruz, Juan Cruz para Acosta. Acosta para Juan Cruz, cambio de frente de Iglesias, viene para Salinas. La tiene Salinas, insiste con la pelota Salinas, tocó la mitad de la cancha con Acosta, la tiene Sergio. Acosta que devolvía, pelota para Salinas. Se lo cubrieron, lo tuvo otra vez el tapero, una jugada de manual por el costado izquierdo. Bueno, muy bien entre Salinas con Cruz y Acosta, Diego. Una triangulación bárbara ahí por el costado izquierdo. Fue muy buena, le pegó Coseli la pelota que terminó pegando en el hombre que
quedaba ahí en la marca, pero fue muy buena la jugada. Rechazando la pelota, él retiene esa pelota, balón que ya le queda para la salida, ahora a Eva Díaz, la pide Leo, sigue Eva, pisa y piensa, levanta la pelota, la controla más fácil, va sacando la pelota ahora. Moro, se la llevó con la mano, tiene Moro, sigue Moro, tocó atrás la pelota, viene saliendo por afuera Cornel, está muy bien en el partido, Clay, perdido. Está muy bien, está muy metido, presionando bien arriba, corren todos, se dan una mano todos. La verdad que 26 minutos, partido de Claypole. La pelota viene por el costado derecho, viene Tribulo, toca Tribulo, mano para Medina. Perdió Medina, qué bien que la robó Salinas. Y atención que va a correr el pibe, la tiene Salinas. Insiste Salinas, sigue Salinas, levanta la cabeza, nadie se le muestra. Sigue Salinas, quiere salir, salió Salinas. El balón se pierde por un costado, y lateral para el tapo. Va. 6 minutos y medio, están todos muy enchufados. La verdad que ahora partido redondito para acá. La pelota la va sacando Pedelac, toca Guille, envío por afuera, la va sacando del fondo de la pelota ahora. Como podía Daimes, viste para Costa, Costa para que venga Salinas, salió para Costa. Ah, ¿cómo se capa de la mar? Vicente, Vicente perdido con falta, al tiro libre para el fondo del lechero. Sí, bien a Costa ahí. Por aquel costado, está muy bien. Tanto Salinas marcando y yendo al ataque. A Costa, que ya sabemos lo que juega. Se tira por aquel costado también a dar una mano a Iglesias. El envío viene para Moro. Arriba Facu, no podía Facu. El balón ya le queda para la salida. Maya termina complementando y sacando su balón lejos. El futbolista Eva Díaz. Habrá lateral para el lechero en la mitad de la cancha. Sí, está un poco atento ahí. Las espaldas Ema Díaz, que hoy es el capitán de Tambero, cuando de primer marcador central. Así que suele jugar en el lado izquierdo de la defensa del Tambo. Bueno, que le ganaba, el rebote le queda para Portillo. Portillo tocando la pelota para Greco en la mitad de campo. Greco, va para Tribulo. Tribulo, levantó Tribulo por la banda. Aquí le va destacando por afuera Medina, perdió Medina, la reventó a la pelota lejos. Que los pruebas lejos, dijo el número 8, Mati Sarmiento. De verdad, ya está Acosta. Está mirando el arquero de Alep. Levanta la pelota arriba, Acosta. Pío largo por la banda. La gana más Tribulo. Tocó para Medina. Pierde después. Saca lejos a la pelota. Facu Garcino. Vestido. Sponsor también el encuentro. Ahí lateral para Alep. Parar ahí al medio de la tribuna. Están disfrutando a pleno. Chacho. Escapó casa. El balón venía por afuera, se la llevó por delante a la pelota Pavone. Habrá lateral que favorece en el fondo. Alta, pero. Digo, Pavone, no, porque. Iba a decir lo mismo. Es el menor de los Pavones. Bueno, ya. No vamos a agregar nada. La pelota viene por afuera, pío largo. Peinaba como podía la pelota por el costado. Entonces el partido de marca va rechazando lejos a la pelota. El punto del conjunto lechero. Un lateral que favorece a Alep en la mitad de la cancha. Mirá si tiene un penal, ¿no? Aquí la va sacando Alep en la mitad de campo. Aguantando bien la pelota. Está Galván. Galván, domina Galván. Toca un corto Galván. El envío largo, rebotaba en la cabeza. Y su propio compañero ya la tiene el tapero. Va escapando de la marca ahora. Ahorita juega Carvalho. Clima feliz para Costa. Va Costa por afuera. Se quiere meter al área. Sigue con la pelota. Ahora Costa domina Sergio. Se va afuera con pelota y todo. Ahí lateral para Alep. Se la llevó primero de guapo ahí. Llodrá. Después la pelota le quedó a Costa. Su chance le terminó yendo. Pero están ahí muy bien todavía los dos de arriba. Presionando son los primeros defensores, los dos delanteros del Tambo. La pelota la presiona arriba el tapero. Pedían falta, la mitad dice que no. Richa sale largo. Recupera Claypole. Otro envío largo a la mitad de la cancha. Aguantando Moro. Moro que tira para atrás. La metía para Medina. Perdía Medina. Roba bien el tapero. Y ahí salía del fondo. Aquí viene por afuera la pelota. Tira Costa. Costa perdía. Bueno, y ahí lateral para Claypole, Diego. Creo que es el que más ha tocado la pelota Sergio Acosta. Sabemos que es cuando está encendido. Es muy bueno para el tapo. La presión ayudará.
Alonso pierde por un costado. Hay nueva pelota en ofensiva que favorece al conjunto campero, que está muy metido en el partido. Y yo creo que si presiona un poco más se lleva el segundo por la cara, Diego. Sí, acá el aplauso, el bien bien de Jesús Díaz para la presión ahí de los delanteros del Tambo. Sacando del fondo la pelota Blem, envío por arriba, le va aguantando Pavone. ¿Quién será tío Pavone? Es una pregunta que me recorrerá todo el partido, porque no había nadie. Estaba retomando en la salida ahora el tapero, viene por afuera la pelota ahora con Daives, envío largo de Daives, tío, frontal demasiado largo, ya será Mancita en la mano del arquero Acosta y habrá salida para el Fortalem. Pero pase largo, se le fue demasiado largo a Daives. Se repicó y cayó en el pecho al arquero Acosta. Va rechazando arriba Acosta, viene buscando a Bono. Bono que la peinaba. La peina todo. Se la peina todo. Se la peina todo. Sí, es muy grandote el número 9. Tiene mucha categoría para jugar. Atención con Jodra que metió las pelotas para Iglesias. Se mete. Ahí está Iglesias. ¿Cómo está saliendo en el tanque? Justo lo marcaba Quinteros. El rebote queda bollando. Insiste Cancelo. Tocó por afuera. Viene para Maya. Maya, centro de Maya, la quiere Jordán, la peinaron en el área, le quedó para Costa, Costa media vuelta y a cobrar, por arriba del travesaño, por arriba del travesaño, esa pelota, qué buena jugada que armaron, se volvió a salvar el lechero, Diego. Qué bien que le hicieron, porque Amaya metió un pase a la cabeza de Jordán, que la peinó, no pudo Coseli y sí pudo Acosta, que la paró y la pelota que le bajaba en cámara lenta, por eso... Le pegó y la pelota salió muy arriba, pero fue muy buena, ¿eh? Fue muy buena, no le bajó rápido a Costa, porque si no... Ahora salida del fondo que favorece al conjunto del EMP. Está ganando Clay por 1-0 con Conte, ataque Coseli. Va a levantar la pelota arriba ahora Costa. Envío largo de Costa, viene buscando a Moro. Tumbas al 9 y la peina otra vez Moro. Tocó la pelota para Pavone. Pavone, insiste Pavone. La domina Pavone, quiere escapar de marca. Escapó Pavone nomás, sigue Pavone. Lo perseguía de cerca en sus aleras. No va a salir la pelota afuera. Ahí la tira el que favorece al EMP. Muy peligroso. Tiran todas las pelotas a él y la marca es de Facu Barcino, le saca más en una cabeza el calvo número 9, que está haciendo un muy buen partido para él, es más complicado, pero por suerte lejos del área que defiende Medela. ¿A quién le hicieron la falta? Mirá, cerquita del área, ¿a quién se le hicieron? A Jodra, que estaba... Sí, la verdad que sí. Como te dije, los primeros defensores hoy son el 9 y el 11, Coseli y Jodra. Hay tiro libre para Debe en la mitad de la cancha, habrá salida para el lechero. Que todavía no se encuentra en el partido, y allí Jesús, marcando el cuerpo técnico, lo que marcamos de aquí arriba, lo que no es, porque antes de llegar a todo. Y también se queja de que abre los brazos, comete alguna infracción cuando salta a cabecear. Cuarto Hay tiro libre para la salida en el fondo de Nep. A levantar arriba la pelota ahora el futbolista Vicente. Envío otra vez para Muro. Otra vez gana Muro. Venía a correr, la bajó a correr, tocó para Galván. Galván pierde, Galván abajo sin falta. Le robaba la pelota en el fondo también con Iglesias, pero no puede. Ahí la final que favorece a Nep. La playita acá abajo, hay mucha arena. El resbalo, va a levantar arriba la pelota Portillo. Envío otra vez para Bono. Esta vez no pudo el rebote en el área. Saca con el gusto del fondo ahora. Mira, atento, Tarcino. Si arriba no puede, Coseli. Le queda para la salida Vicente. Vicente entrega la pelota para Costa. Acosta con el envío largo le quedó a la Costa del tapo. La tiene ahora el mago. Edgar Acosta. Toca por afuera la pelota para Salinas. Lindo centro de Salinas. Atención. La cerró de cabeza con lo justo. Con lo justo evitó la llegada por el segundo palo del tackle Coseli. Quintero, Diego. Qué buen centro metió Salinas. La pelota iba pidiendo dirección de una camiseta blanca y negra. La pelota terminó pasando y ahora tiene lateral en ataque. Lateral ofensivo para el tapero. Ya la va a jugar a Dani. Veremos. Allí a Maya para cargarla. Otra vez esperan. Tanto Jodra como el técnico Coseli dentro del área. Allí por el segundo palo también la espera Costa. Veremos si la pueden aprovechar.
El centro que viene, pelota para Iglesias, Serrano con justo el rebote, le queda para Mati, quiere Sarmiento, la aguantaba, sigue Mati, quiere buscar el córner, aguanta Mati, no se la pueden sacar, lo marcan entre dos, aguanta con la pelota, sigue y escapó de la marca, insiste con la pelota, hay falta, lo vienen tomando, no van a cobrar la infracción, no la cobró la falta, igualmente el tapero la sigue teniendo, presiona Maya, también Yodra, no puede nadie, le queda finalmente para Iglesias, quiere escapar de la marca, tampoco puede, le marcan entre dos, pelota queda en el fondo, hay un par de piernas, ahora sí, viene encarnando por afuera con la pelota Mati, vuelve a perder, la saca Leva, otro centro, la pelota viene para el área, la mete Iglesias, no es un raro con lo justo, para rechazando a Vicente que después termina recibiendo una falta por parte de Iglesias, hay tiro libre para el fondo del EMP, esa pelota no se iba nunca de no esa banda. No se iba nunca, ahí en el costado derecho, ahí cerquita de el banderín del córner, lleno de piernas, ¿eh? No le terminaba de quedar a nadie, ni a uno de Claypole ni a uno de Alem. Después terminó cometiendo infracción Iglesias, ¿eh? Hay salida para el fondo del conjunto Tamero. Levantando la pelota arriba, buscando la cabeza de Mono. No puede Mono. Gana bien la pelota en la mitad de la cancha ahora. La saca Alem. Ganaba bien la pelota a favor. Le quedó para la salida Maya. Levanta Maya. Pierde de la marca. La va sacando Portillo. Balón para Mono. Mono. Pierde Mono. Recupera Mayo. Gran falta contra Leo. Hay tiro libre que favorece a Claypole en la mitad de la cancha. Para mirar para tarjeta, Diego. Sí, leyó bien el anticipo. Dives contra uno, terminó ganando la pelota y después cuando quiso salir con un pelotazo Yodra lo engancharon atrás. Eso podría haber sido tarjeta amarilla tranquilamente. Hay que leerlo así, Diego, porque si decide bueno, pues... Sí, por eso viene. En esta lo escalonaron en la marca, lo agarró uno de un lado y Dives lo anticipó por el otro. La pelota se pierde, por ahí en el fondo habrá salida. Me favorece el conjunto lechero en el fondo. El partido sigue por 1-0 con gol de ataque cocino, está ganando el tapo por 1-0, levantando arriba la pelota también para que está todo una locura, así que va sacando arriba la pelota ahora Claypole, envío largo, viene para Leo, no puede coser y le quedó un rebote a Mati, tengo para Costa, allí viene a Costa saliendo, salió bien a Costa, tiró al centro a Costa, puede ser a las manos del arquero, a las manos de Acosta, habrá salida para el fondo de Leo. En cualquier momento lo vemos con los guantes al número 9, está en todos lados como marca vos. ¡Qué caño que tiró a Maya! ¡Qué caño que tiró a Maya, señoras y señores! Va saliendo el tapero que hoy está jugando con la cadera y el bastón puesto. Viene saliendo del fondo Díaz. Cambio de frente de Díaz. Viene por la banda Salinas. Entrate corto para Dives. Otra vez para Salinas. Avanza por afuera Salinas. Insiste Salinas. La tiene en la mitad de la cancha. Ya pasa la mitad del campo. Levantó el envío. La primera. El tanque. Hola. Se baja. Sí, para la llegada de Yodra, que está por aquel costado. Bueno, esta terminó. No le pudo dar dirección a ese cabezas. 37 minutos, Diego. El partido todavía está por 1-0. Levantando arriba la pelota Costa. Envío para Mono. La peina Mono. La mete para Pavone. Quiere Pavone. Aguanta Pavone. La ganó Pavone. Pierde. La remarca la malla. Saca Maya, curva está Greco. Bajo de cabeza, ahora Portillo, el taco de Portillo, viene para Coronel. Coronel, pierde Coronel, recupera bien la pelota, Mati Sarmiento. Toca para Iglesias, aquí Juan Cruz, vuelve para Maya. A Maya, domina la pelota Maya, toca para Juan Cruz. La pelota ya está para afuera, habrá lateral que favorece el conjunto lechero en la mitad de cancha. Ya para que cambie rápido la dirección del ataque. La pelota la recupera en el fondo Iglesias y rechaza largo. Balón que ya le queda en el fondo a Costa. Qué fresca que está la tarde, Tommy, ¿eh? Sí, todo lindo, ¿no? Sí. El partido nos tiene... La verdad que atrapó. Mira, se viene el tapón. La Costa con la pelota, sigue a Costa. Costa se la llegaron a puntear justo, ¿eh? Con el último aliento la llegó a puntear el futbolista Danero. Igualmente la sigue teniendo el tapero con Garcino. Garcino, qué lindo cambio de frente de Facu. Apareció Salinas por el costado izquierdo en soledad. Centro de Garcinas. La pelota viene para el área. Ahí la tiene el tanque. Centro del tanque pasado. Puede ser la cerraron de cabeza. La va rechazando a Lem que la pasa realmente mal cada vez que ataca el tapero. Ya que otra vez con la malla. La baja para Leo. Leo para Maya. Corre a Maya por afuera. Puede ser a ver. El centro de Amaya. No puede Leo. La sacaron. Le quedó otra vez a Maya. Insiste otra vez con la pelota al tapero. Otro centro de Amaya. Viene para Costa. Costa que no puede. El rebote abollando. La saca ahora sí a Lem para Mono. Quiere meterla contra. Va Mono, sigue Mono, no se la pueden sacar ahora sí. Qué lindo lo de Facu. Vete para Costa, a Costa tocó para el tanque. Coseli, insiste en Coseli que le pega, ¿eh? Le quiere pegar el tanque. La pelota le quedaba. Amatizamiento, que después pierde. Va sacando para Mono, pierde Mono, sí, va. Para mí
mí sin falta, Sí, para mí también sin falta. Y el partido de Facu Barcino está en modo Sergio Busquets, No quiero exagerar, pero cuando toma la pelota, mete unos cambios de frente a los pies de los compañeros. Habrá pelota en la salida ahora para el conjunto. Galem va levantando la pelota arriba. Envío para Bono. Bono, perdía Bono. Va rechazando la pelota lejos ahora el fondo. El conjunto de Galem. Balón se pierde por un costado. Será lateral que favorece a Clay por el mitad de la cancha. Aquí para jugar esta pelota arriba ahora. Está el número 7, Juan Cruz Iglesias. Realmente la va a dejar para que la haga Mancha. Maya, toca por afuera Leo, no podía ayudar, la va sacando del fondo a Lem, envío al árbol a mitad de la cancha, recupera Daives, envío de Daives para el tanque, Coseli, aguantó el tanque, epa, mano, había manotazo arriba sobre Leo, ayudará al árbitro, dice que no pasa nada, la va sacando del fondo de la pelota ahora, Alem, viene para Coronel, Coronel para Galván, encara Galván con la pelota, sin Galván, Galván, la tiene Galván, escapó de la marca Galván, quiere tirar el centro, sigue Galván, Galván, aguanta Galván, quiere tirar la pelota al área, la marcaron entre dos y terminó perdiendo el 10, y la va sacando, épale, bueno, se pierde por el costado, el lateral que favorece al tambo. Bien por Facu, no nos cansamos de decirlo, jugadorazo número 5, aguantando ahí hasta el final al número 10 que venía pisando la pelota, que quería meter el centro, entre él y Amaya le terminaron robando la pelota y ganando este lateral en zona defensiva para el tambo. Va a levantar la pelota arriba ahora Amaya. El envío de Amaya viene para Juan Cruz. No puede Iglesias. El rebote lo va ganando de cabeza en el fondo Díaz. Le queda para la salida Mati que no puede. Otro rebote viene por la banda ahora. La tiene jugando Coronel. El cafón de la marca Coronel. Se le termina la cancha. El 7. Habrá salida para el fondo del tambero. De costado derecho. Hay que entrar en la zona defensiva para Amaya. Algo le dice ahí Amaya. El cuarto árbitro que se había ido antes, creo. Va a jugar arriba Maya, envío largo de Amaya, la aguantaba como podía Leo, tocó para Garcino, envío largo de Garcino, no había nadie para buscarla. Ahí, opa, hizo Acosta dudando, de locura cuando quiere sacar la pelota lejos, ahí la final para el tambero. Ahí la tiraron para Clay, pues le pusieron ofensiva, ya la va a jugar a la pelota arriba ahora, el número 4 Maya. Levanta Maya, corta de cabeza la pelota en el fondo a Lem. Recupera y quiere jugar. Envío largo para el área, la bajó Leo, Tocó para el tanque. Le pegó mal el tanque. Le agarró mal de abajo a la pelota Coseli, señoras y señores. Se salvó de milagro en esta el conjunto de Alem. La bajó muy de Leo, Diego. Tremenda esta jugada. Esperable para Coseli, la había bajado muy bien Yodrá. No pudo acomodar bien el pie, le dio. Tadito del empeine y la pelota se terminó yendo por el lado del palo, pero muy buena esta para el tambo. Primer tiempo casi sin fisura, lo único, golcito más para estar un poquitito más tranquilo. La va tomando la pelota ahora Mati, se le muestra por afuera Iglesias, sigue Mati, toca para Iglesias, suelto de Juan Cruz al área, se rebote cabeza Greco, el rebote le queda para Mati otra vez, Mati, entregó mal la pelota Mati, quiere meterla contra ahora el conjunto de Leve, envío largo, correcto, excelente salidas, la metilla para Acosta, Acosta abriendo la cancha, viene por la banda con Leo, Leo aguantando, devolviendo a Leo al mitad de campo con Mati, la tiene Sarmiento, Sarmiento para Facu, aquí Garcino, levantó Garcino, aguantó muy bien la pelota, Iglesias pasó, le pegó Iglesias. Lo cerraron, el rebote le queda para Amaya, Amaya para Facu, Facu para Iglesias que le quiere pegar, la tocó Facu y está el tanque, ¿qué pasó? Pero déjela seguir maestro, pero déjela seguir maestro, estaba el tanque con Soli solo, adelante del arco, el árbitro marcó la falta que es cierto, es existente, contra el número 8, Mati Sarmiento, pero estaba el tanque con Soli adelante del arco, Diego. Era gol, era el segundo de Claypole. La verdad que parecemos repetitivos con el tema de los árbitros, pero no lo cansamos de decir y lo decimos siempre, Por más que Claypole gane, empate o pierda, el nivel de los árbitros es de un nivel pésimo. Todos, Esta jugada, o sea, no podés no tener noción del fútbol. Mano a mano quedaba el jugador de Claypole abajo del arco y termina cobrando una infracción anterior. Dejá seguir. Si atacaba Claypole, si la tenía abierta metiendo el centro el hombre de Claypole. La verdad es que inexplicable aquí la decisión del árbitro. Ahora tiro libre para el tambo. Y amonestado el número 10, ¿no? Sí, señor. Galván el primero. Galván. Y
Quedaba solo, pero solo, solo, adelante del arco. El número 11, Coselli, para su doblete. El Vito marcó la falta. Bueno. Están adicionando. Uno más. Un minuto más. Vamos hasta tiro los 46. Libre. Un tiro libre. Va a terminar la primera etapa. ¿Y? ¿Por qué no, aprovechar esta pelota parada? Sí, justicia, que venga el gol ahora, Diego. Sí. La falta fue contra Garcino, no fue contra Sarmiento, que ahí se va levantando. Tiro libre que favorece al tapero. En tres cuartos de campo. A ver, creo que saca número para pegarle a la pelota. A que esté un poquito lejos. Está Juan Cruz, Acosta. Dive también, mira, está acomodando. Salejo. Veremos, Diego, quién se ha encargado de patearlo, pero creo que Alejo tiene mucha ganas de dar. Sí, está perfilado como para darle derecho al arco. Ahora uno más. Uno más. 47 entonces. Desde ahora uno más entonces. Hay tiro libre para el tapo. Cinco hombres en la barrera para Lep. Daive tiene ganas de darle. Y Iglesias también perfilado para hacer lo propio. Están parados donde quieren los hombres. ¿Mira, Daive derecho o toca Costa para que le pegue Juan Cruz? ¡Venimos! ¡Atención! ¡Ay! Volvió una gol en el ambiente. Tiene ganas de darle Alejo. Tiene ganas de darle Juan Cruz. Se retira Costa, lo deja Juan Cruz y Alejo. Solo hay un derecho. Ahí me parece que Juan Cruz, solamente Daives. Alejo al arco, barrera. El rebote en el área, la bajaba de cabeza Yodrán, la metía para que venga por afuera del tanque. La pelota ya va afuera. Ahora salía de largo para el conjunto lechero cuando el árbitro marca el final de la primera parte. Final, los primeros 45 minutos aquí en el Rodolfo Capo Casa. Con gol del tanque Cosella al minuto 13 del primer tiempo. Claypole está ganando 1-0 lechero. ¿Qué podemos decir, Primer tiempo. Lo único que faltó fue otro gol de Claypole, porque ha habido un solo equipo en esta primera mitad. Tapero, que arrancó ya desde el inicio, presionando bien arriba, asfixiando con los delanteros a la defensa, provocando muchos errores defensivos del equipo visitante. Un gol para el cuadrito. Bien. A la altura de la inauguración hoy de la tribuna, con toda la gente ahí alentando, golazo, una recuperación de Facu Garcino, después Acosta desparramando a un rival, se la tocó Juan Cruz Iglesias, que le metió un pase en diagonal al área donde entraba Coselli, que abrió el pie y clavó un verdadero golazo para marcar el único tanto de este primer tiempo. Como dijimos, sin fisuras, con todos presionando, con todos dándose una mano, con los delanteros siendo los primeros defensores, presionando bien arriba la salida de Alem. Vimos ahí elogiando, saludando a Díaz, felicitando a los delanteros cuando presionaban, provocaban los errores del equipo del lechero. Y bueno, lo único que faltó fue ampliar el resultado. Después el rendimiento fue sin fisuras en este primer tiempo de Tampero. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar con este Pura Hora. Claypole 1 al F0.
Se va a retirar Quinteros. Se va a retirar también Medina para la cancha. Ingresan el 13 y el 17. Veremos cómo se va a parar ahora Alem para este segundo tiempo. ¿Dos cambios? Dos cambios, Dieguito. Estaba ahí terminando de... Acá era la gente, no importa. Sí. Segundo tiempo, marcha, Dieguito. Le pegó el arco. Desde la mitad de la cancha le pegó Pavone a la mano del arquero. 13 y 17 entonces. Sí, señor. Salieron 8 y 6. 8 y 6 entonces. Tachamos. Cuéntame, Dieguito, ¿quién ingresó? Ingresaron Cuenca y Kulich. En la visita dejaron la cancha entonces Quinteros y Matías Medina. Veremos cómo lo para, que son unos 45 minutos. Aquí bajando la pelota, Leo Yodra. La mete para la cama, por afuera, por la costa. Aquí viene Sergio, Acosta. La quiere filtrar por la banda. Demasiado largo el envío. La pelota se pierde por un costado. Habrá lateral que favorece el elenco de Alem en la zona defensiva, Diego. Sí, no pudo acomodar bien el pie Acosta para darle paso. El pase a Salinas que le pasaba. Cabrón, que la recupera Facu. Escapó Garcino. Después lo cerraron. Con lo justo la pelota, el futbolista tribuno, abre lateral que favorece al cambero en territorio ofensivo. Juega rápido la pelota, Salinas, después se equivoca. Arriba y la revienta arriba y lejos el futbolista Greco. Balón que recupera Salinas. Salinas, mete el taco, lo cierra con lo justo tribuno. Ahí la final para el tapero. Qué aceptado, el número 13, ¿eh? Como marcamos, juega como si toda la vida hubiera usado la número 3 del tambo. La pelota viene para el área, la quiere el tanque, la cerraron con lo justo, rebote para Costa, el centro viene para el área, la quería Juan Cruz que no puede, el rebote le quedó, le pegaba como venía a Maya, la cerraban, busca a Maya por los cielos, el rebote para Facu, Garcino de cabeza, mete para el área, cierra con lo justo en el fondo la pelota, el futbolista Kulic, envía para el centro del campo, la va robando Bono, caía Bono, sin falta, la recupera Costa, mete para el área, la quería el tanque, no puede con Celi, roba Tribulo, quiere salir Tribulo, perdía Tribulo, pero el rebote le favorece para la salida de Galván, Galván, levanta largo Galván, la pelota viene por la banda, la va corriendo por el costado, el futbolista Pavone que no llega. Recupera el tapo y ya va saliendo, Diego. ¡Epa! Mirá la que tiró. Oh, la que tiró al arquero. Ay, casi ay, el café. Se paralizaron los corazones en la tribuna ciudad de Claypole. La pelota larga por afuera, buscaba a Costa, se cerraba con los justos, el número 2. La va recuperando a Costa. Entrega el cortito. Quiere escapar Mati, falta contra Mati, sí señor. El árbitro dice, dejó seguir. Bueno, pensé que le iba a cobrar, se llevó el pito a la boca incluso. Sí, cayó Yodra, me pareció que había sido infracción contra el número 9. La va sacando por afuera la pelota ahora. Futbolista Cuenca que se enredó y perdía. Ahí la tira el que favorece al tapero en la mitad de la cancha. La juega rápido la pelota. Maya entrega para el centro del campo. La va dominando la mitad de campo. Mati levanta arriba. Jugó rápido el tanque. Tocó por afuera. Viene el centro. Lindo envío de Acosta que va buscando. Se rema de cabeza. El rebote le queda apoyando por el costado. La quiere Maya. A Maya tiene un caño que escapó de la marca. Sigue a Maya. A Maya. Tiró por afuera a Maya la pelota. Insiste el tapero. Insiste. Va a abrir el centro. No. La pelota para Acosta. Acosta que la pide fuera del área. Le pegó a Acosta. A las manos del arquero. Dos tiempos se queda con ella. Bien, bien por Sergio que se acomodó, que se tuvo fe, terminó pegándole, rebotó en un jugador de Alem. Qué bien salir. Qué bien el número 13. Y la levanta para el tanque. Cosoli abrió la cancha y va a correr con la pelota. Iglesia, lindo centro para Costa, lo tiene, ahí está. Carga punta, dispara, tocó atrás, aquí está, lo tiene, lo llevará. Yudra para el tanque, Cosoli abrió la cancha, le pegaron el arco. El remate de Mati muy por arriba. Pensé que le iba a pegar a Costa. Decidió bajarla de cabeza para Leo, que no se pudo acomodar. Se terminó ensuciando la jugada, Diego. Sí, fue buena. Yo también pensé que le iba a dar directo al arco, pero estaba lejos. Por eso decidió bajarla. No le pudo pegar de primera a Yodra. Después la pelota, la jugada se ensució, como marcaste, Tommy. La terminaron. Terminó con un remate muy desviado de Mati Sarmiento. Habrá pelota en la salida ahora que favorece al conjunto lechero. Ya va a levantar la pelota arriba ahora. El arquero Acosta. Envío largo de Acosta que queda corto. La recupera el tapero. Viene Juan Cruz. Toca más de cabeza a Yodra. Tocó para Juan Cruz otra vez. Abriendo la cancha y para Acosta que le mató el pase. Primero llegó. No. Linda bocha de Acosta. Viene el mago. Tocó para Leo. Allí va Leo. Espera por el área. El tanque sigue. Leo aguantó Leo. Leo con la pelota. Levanta el centro. Linda pelota. Lo tiene. Aquí está el segundo. No puede ser. Señoras y señores. Lo tuvo el tapero. Lo tuvo Mati. Se salvó de milagro el lechero. Qué jugada que armó Leo Yodra. Lo encontró solito Mati Sarmiento delante del arco. Buenísima, buenísima. Primero Acosta, tirando un pase que parecía sacarse la pelota de encima, pero no. Le puso un pase tremendo a Yodra, que picó, que aguantó, que esperó que llegue Mati Sarmiento. Le dio pase preciso, no le pudo dar dirección a ese remate Mati Sarmiento. La pelota salió, pegó en el lado de la red, pero del lado de afuera.
Ataca el tambero, se dormía cuando quería seguir jugando al tanque, por eso se la roban. Aquí Greco con la pelota, levanta Greco largo la bocha, cierra del fondo Dive, pelota que pica la mitad de la cancha, la va sacando de lejos, la pelota el lechero, envío para Tribulo. Domina Tribulo la pelota, insiste Tribulo, pone el freno, toca atrás, balón para el centro del campo, aquí la va tomando en el centro, ahora da el futbolista Vicente, envío largo de Vicente, recupera el tambero. Iba saliendo con la pelota para fuera Iglesias. Iglesias tocó para Garcino. Envío al largo de Garcino que la pone para la salida de Amaya por la banda derecha. Tiene Amaya. Amaya. El centro de Amaya viene para Leo. Cierra Vicente con el pecho. Rechaza el lechero. Pelota que viene para que la deca Cuenca. Cuenca. Tocó atrás para Greco. Linda bocha de Greco a la espalda de Acosta que volvió y recuperó. Nuevamente Tribulo se la lleva. Tribulo filtra para nada. Tiene Pavone. Pavone tocó para Cuenca. El centro de Cuenca que rebotaba en la marca de Alejo. Daives, arriba cerrando de cabeza, complementa mal Salinas, la quiere sacar, no puede Salinas, entredona, recuperó Pavone, se mete Pavone para el área, centro de Pavone, con los justos cerrando abajo la pelota de Matías, otro rebote para Tribulo que la metía, va al centro, el rebote que da en la media luna para Greco que la tiró a cualquier lado. Y el silbido ahí de la gente, sí, terminó sacándose la pelota de encima, tenía que terminar la jugada. Greco. Y bueno, un segundo tiempo que arrancó como el primero, con un Claypole tomando la iniciativa, tocando, haciendo el juego que sabe hacer. La pelota en la salida, aquí va levantando la pelota lejos ahora, el arquero Fedilac. No hemos comprado prácticamente en el partido. No, creo que la primera, bueno, cuando arrancó el segundo tiempo, el pelotazo ese de la mitad de la cancha que terminó tapando el arquero, y después, nada. Partido sigue muy así, tranquilo. ¿No? Partido muy tranquilo, tanto este como el anterior. La viene para el área. Aquí la va dominando Leo. Entregó para Mati, que le pega. Se animó Mati, ¿eh? Está Mati con ganas de buscar su tanto en este segundo tiempo. Diego lo había probado el anterior nuevamente. Se anima desde lejos. Ahora salida para el fondo de Lem. Sí, está con confianza Mati Sarmiento. Y tiene una muy buena pegada. Ya lo conocemos desde hace rato a Mati. Así que está probando. Está con ganas el número 8 hoy de Tampa. La va recuperando Clay para la pelota, quiere escapar de la marca. Salí, falta. La mitad dice que no, hay bastante pelea. Facu Garcino la quiere sacar. Recupera Facu, insiste con la pelota. Ahora Lem recuperando, tocó para Bono que le pegó. Abajo Guille, sin problema se quedó con esa pelota. Ahí lo llamamos. Y está, el arquero está. Buena respuesta abajo. Una media vuelta del número 9, Bono. Remató abajo y estaba atento Guille Pedelac. Bien por el número 1. Habrá pelota nuevamente en la salida para el fondo del campo. Y con la pelota está Guille Pedelac. Levanta Pedelac. El envío es muy largo. Corta de cabeza en el fondo a Lem. La pelota arriba. La ganaba de cabeza la bocha ahora como podía. El número 5 Greco. Este como el Greco. Recupera el tambo con Garcino. El rebote quedaba por afuera bollándola. Recupera la salida el tambero. Aquí la va sacando por la banda ahora. El número 3 Portillo. Portillo. Pierde Portillo. La cierran. Rebote de vuelo, queda Portillo. Corre Portillo. Insiste Portillo con la pelota. Aguanta el tren, no se la pueden sacar. Portillo tocó atrás la pelota para Kulic. Viene Kulic. Verde Kulic. Recupera el tambero y a ver la contra, ¿eh? Ojito con la contra. Encara por afuera con la pelota con Cruz. Iglesias por aquí. Encara y Yodra. La tiene Leo. Perdía después Leo. Lo encerraron entre tres y le robaron la pelota. La va sacando Alep. La tiene Galván. Toca Galván. La pelota nuevamente con él. Aquí Galván. Se enredó Galván y perdió. La pelota se pierde por un costado y lateral para el lechero y ojito. El número 5 Greco, Diego. Sí, quedó en el piso el número 5 Dalem. El partido que está haciendo Yodrá, dando una mano en defensa cuando la pierde. Va y trata de recuperarla, ¿eh? Muy bueno el partido del número 9. Mira, ahí están charlando la dupla, ahí abajo, acá, abajo nuestro, Edu Vega y Jesús Díaz. Quizás cuando. ¿Algún cambio quizás? ¿Te parece si repasamos los suplentes ya que estamos? Dale, Vito. Alegres, el arquero suplente, Campanelli, Jonathan Benítez, Celso Báez, que vuelve después de varios partidos, el burro Javier Monzón, Calone y Benja Jiménez. ¿Y los de Lem? De Lem, Altitud es el arquero suplente, Rojas, Siré, Abregú y Martínez. Ya ingresaron Kulic y Cuenca. La pelota va a ser en salida para el tambero. Va a levantar la pelota arriba ahora. El arquero Pedelac. Allí Guille para la salida. Levanta Pedelac. La pelota en largo viene buscando al tanque. Coselli la aguantó. Después perdía ante la marca. La saca Greco. Tocó atrás para Portillo. Portillo levanta el pelotazo en largo. Lo quiere poner a correr a Pavone que no llega. Pero se pierde. Por línea de fondo. Será salida para el tapo.
Atención con Amaya, que tiene una molestia, está con alguna dificultad física. Ya lo vemos caminando ahí con algún problemita físico. La pelota la va levantando arriba ahora. El fondo Tambero recupera la pelota. Juan Cruz entregó para que venga Mati. Sarmiento para Garcino. Se equivocó Garcino. Cortó correría. Atención con la contra. La va a cubrir la pelota. Eva Díaz. Saca Díaz. Pelota para arriba. La va tocando Iglesias. Iglesias descargó para Mati. Sarmiento. Sale Sarmiento. Abre la cancha. Sarmiento tocó por afuera para la subida de Salinas. Salinas. Qué linda bocha de Salinas. Viene para Costa. El centro de la Costa. Al área puede ser. Ahí está. Bajó el tanque. No le pudo pegar Iglesias. El rebote para Mati. Otra vez se anima Sarmiento. La pelota por arriba del travesaño, digo. Se enoja acá a Costa. Pedía la apertura otra vez. Mati tenía que terminar la jugada. Decidió pegarle. La pelota salió desviada. Fue buena esta también para Caipole. Habrá pelota en el fondo. Para el equipo lechero. Levantar la pelota arriba ahora. El arquero a Costa. Duda Costa. Toca en corto. La pelota viene en la salida del fondo. Pelotazo largo de Kulich. La va ganando de cabeza en la mitad de la cancha. Ahora Cuenca, después se equivoca. Ajá, sacando el tapero. Recuperando y reventando arriba Franco Garcino. Vete para Costa. A Costa de memoria y de primera para Salinas. Salinas. Envío largo de Salinas. Viene para que la venga buscando arriba. El tanque se la llevó Coselli. Se mete Coselli en el área y está el tanque. Cayó. El árbol le quedó el rebote. Coselli atrás. Puede ser. Aquí está. ¡Ayuda! Señoras y señores, una jugada planeada, ideada, el cerebro completamente de Matías Coselli, que se metió en el área con el cuerpo, le ganó, se peleó con todo, se de guapo nomás, tocó atrás, un centro preciso a la cabeza de Leo Yodrá, que la acomodó lo más lejano que pudo del arquero y del cercador central que lo marcaba. Señoras y señores, Clay por el 2, Alem 0, completamente merecido, Diego. Y prendete al trencito de la alegría, al trencito Tambero, festejando a todos los jugadores. Golazo otra vez del tambo, La guapió, la aguantó Coselli. Se la llevó con la cabeza primero, después aguantó hasta el final, metió un centro. Cuando le salía el arquero, que primero dudó en salirle el arquero a Costa, cuando se decidió, ya le puso la pelota en la cabeza a Yodrá, que definió sin arquero con el arco desguarnecido para marcar el segundo. Que la fiesta sea completa, Tommy. Sí, señores, sí, señor, la fiesta es completa aquí en el Campo Casa. Lo gana el Tambero 2-0, completamente merecido. Dos goles que vale la pena volver a ver después en la semana, Diego. Sí, lo vamos a estar repitiendo hasta el cansancio, porque los goles hoy fueron golazos. La pelota a la mitad de la cancha, y te digo que el Tambero hoy tiene la oportunidad de meter un resultado histórico, te diría, porque como está el partido, se viene algo interesantísimo. La pelota viene en la mitad de la cancha, la vamos peleando. Va sacando la pelota por el costado Pavone. Encaró Pavone, pierde Pavone de la marca. La recupera el Tambero y la saca lejos. Hay lateral para Leme en la mitad de la cancha. Lo gana Claypool 2-0. El partido es una fiesta. Claypool está jugando un verdadero partidazo aquí en esta segunda fecha. El torneo clausura. Suma 6 puntos y el líder por diferencia de goles Tambero junto a Deportivo Español. La pelota la va sacando en la mitad de la cancha ahora el conjunto lechero. Envío para el área, no puede llegar nadie. Complemento y saca del fondo la pelota de Matías. La busca Costa que no puede. La pelota venía con Tribulo. Tribulo. Encaró Tribulo. Tocó Tribulo. Pelota para Cuenca. Se mete Cuenca para el área. Tiró el centro pasado al segundo palo. Buscaba a la chilena Bueno que no podía. Y la va sacando el Tambero y ojito con la conta porque tiene mucho espacio. Hay una autopista por esa banda izquierda. A ver si lo aprovecha. Insiste el Tambero. Pelota que venía para el tanque. Coselli se apuró. Va sacando el lechero. Envío para Bueno. No puede Bueno. Va buscando arriba la pelota Garcino. Garcino que sale muy bien. Espectacular de número 5 Tambero. Va sacando la pelota al tambo y tiene espacio otra vez para subir. Aquí aguantando Iglesias. Levanta Iglesias y lo ponen a correr. La pelota la va sacando con los cutos del fondo Kulich. Corta Garcino. La pelota le queda para que venga Cuenca. Estaco para Tribulo. Tribulo la deja atrás para la salida de Dave. Futbolista Vicente. Vicente arriba, no puede Bueno. La pelota le queda para la salida otra vez ahora a Galván. Galván. Quiere Galván, domina la pelota al 10, insiste Galván. Galván, la filtró Galván, que pelota para la banda izquierda con Coronel, que no puede. Atento cerrando Díaz, la va sacando el tapo.
Viene para Amaya. Amaya para Iglesias. Iglesias tocó la pelota a la mitad de la cancha. La va sacando del fondo la pelota Mati Sarmiento. Qué lindo cambio de frente que mete para que venga Salinas. Salinas. E hiciste Salinas. Tocó Salinas la pelota por la banda. Viene con Acosta. Lo puede Sergio. Se tiró abajo y robó bien Tribulo. En cara Tribulo. Sigue Tribulo. Tribulo se quiere meter para el área. Tocó Tribulo. Demasiado largo. El envío cubre Guille. También la cubría allí el número 2 Davis. Ahora salida para Pedelán. ¿Qué podemos agregar, no? Un partido. La verdad que, como dijimos en el primer tiempo, sí, Claypole que está completamente concentrado, bien metido. Mira, lo vemos ahí a Facu Barcino que tomando un poco de aire con lo que corre Facu. Es una locura el partido. La temporada ya que tiene el número 5 de Claypole. Ay, pelota soy largo, buscando la pelota arriba. Ahora está el tanque, la bajó Coselli, aguantó Coselli, tocó. Aquí con la pelota está Iglesias. Iglesias para Costa y va el tercero. ¡No! Estaba habilitadísimo, Costa, Diego, en la misma línea estamos. Sí, para mí estaba completamente habilitado el número 10. Error en línea en este caso. Ahora salió del fondo para el conjunto lechero. Levanta arriba la pelota, el número 2 Vicente, de camisa bueno, llegó mal, recupera el tapo, salida para el fondo del conjunto tapero, que avanzando por el costado, está con la pelota Mati, lo cerraron, pero se pierde por un costado y nuevo lateral para Claypole. Sí, se la lleva por delante el número 5 Greco, por eso el lateral le corresponde al tapero. El lateral que favorece a Claypole, va a levantar la pelota arriba ahora Maya, aquí la pide Iglesias, a Maya. Levanta Maya la pelota, viene para buscando la subida ahora del tanque. Coselli perdía. Recuperación del fondo lechero. Se equivoca en la salida. Recupera la mitad de cancha. Ahora Facu va. Entrega Facu. La pelota la tiene Yodra. Yodra para el tanque. Insiste con la pelota. El rebote le quedó para el tanque. Coselli levantó también de frente para Costa. En el área Sergio. Cubría con lo justo y al córner. Lo de esquina para el tapo. Muy buen pase de Coselli. Le dio tres dedos para que no llegue el defensor, para que le caiga a Costa, que le pega de primera. Termina rebotando en la marca de un defensor de Alem. La pelota al córner. Hay tiro de esquina para Claypole, señoras y señores. Busca el tercero. Va a venir el 16 para la cancha, Diego. Ya lo notamos. A levantar la pelota a Costa. A Costa para el centro. El centro de la Costa que nos vuelve. El rebote le queda para la subida. Ahora Mati. Mati para que venga Costa. Costa la fila para Mati. Era muy largo el pase. Pero no se pierde porque en el fondo será salida para Costa. La quiso hacer rebotar. Terminó saliendo directamente al fondo de la cancha. Se va a venir la modificación. Se retira con la número 7, Leandro Coronel. Ingresa con la 16, Abregu. En la visita. Tercer cambio en el equipo de Alem, de General Rodríguez. La pelota va a ser en salida para el fondo. Para levantar la pelota lejos ahora. Está el arquero Acosta. Envío largo de Acosta que viene buscando la cabeza de Buono que no puede. El rebote completo le queda para que venga saliendo del fondo con la pelota Pavone. Tocó Pavone para Cuenca. Cuenca. Abre Cuenca. La tocó para Tribulo. Centro de Tribulo. Busca Buono. No pudo el pelado. Va sacando del fondo la pelota al tapero. Ahora con Amaya. Sale, viene Amaya. Juega con la mente del hombre lechero. Levanta para Acosta. La baja bien el mago. Y Acosta abre para la soledad y Salinas que tiene una autopista. En la Richeri por aquí. Atención, va Salinas. Va. Sigue Salinas. Centro de Salinas para Acosta. Cierre quirúrgico de Cuenca que estaba metido como un central más. Sí, la pedía ingresando al área Coselli. Estaba atrás también Yodra. El centro terminó siendo por abajo. La terminaron despejando. Insiste. Insiste con la pelota al tambo. Viene Salinas. Tocó para que venga Coselli. Falta. Tiene que ser tarjeta para Tribulo. Le cortó la subida de Salinas. Hay tiro libre para el tapo y amonestado Tribulo. Soy el segundo, Diego. Sí, amonestado el número 4. Hicieron una de play, ¿eh? Todo un toque. Le terminaron obstruyendo a Salinas, que está jugando un partidazo también. Como todos los jugadores del tambo, tiene este tiro libre. Esta pelota parada. Muy buena jugada esta, ¿eh? Atención con esta, a ver. Para pegarle a Costa y Mati Sarmiento, que se tiene una fe. Hay tiro libre que favorece ahora el conjunto tambero. Ojito con esta. Está Mati y Juan Cruz para pegarle a la pelota. Un zurdo y un diestro, veremos. El hermano de Casado, el árbitro. Parece, ¿no? Sí. Va a levantar la pelota al área.
Ojito con esta. Tiene ganas de darle mate. Para un centro más cerrado. Iglesias para probar el arco, para tirar un centro más abierto. Va a ir Iglesias que le pegó el arco. ¡Él le pegó! Pelota pidiendo permiso, pegando en la red el lado que no vale, Diego. Sorprendió todo, Martín Juan Cruz. Se tuvo fe porque el arquero estaba muy tirado para ir a descolgar un centro. Vio que había poca barrera, le quiso pegar por abajo, la pegó en la red, pero el lado que no vale. Sí, para largo, para mirar goles. Sí, sí. No la veía en el sí, Netflix la veía el arquero Acosta. Aquí la va sacando la pelota Grito, abre la cancha. Va a ser expulsado Cuenca, señoras y señores, clarita la tarjeta. Una vehemencia total de Cuenca que fue desmedidamente a la pelota. Fíjate quién fue el que fue a marcar, Yodra. Leo Yodra dando una mano en la defensa hoy. Un partido, te digo que excelente. Y la patada que pegó Cuenca, descomunal, lo del 17. Muy dolorido todavía el hombre tambero. Se va a quedar con 10 Alem. No entiendo qué reclama Cuenca. Fue un patadón terrible. El que Cuenca le tiró a Leo Yodra. Ya iba tan entonado a buscar la pelota al 17 que no lo frenaba. No. Nada lo frenaba a Cuenca. En esa carrera disputa de la pelota. Incluso pegó el saltito. Sí. No, lo mató a Leo Yodra. Si no pegaba el saltito, lo rompía todo. Sí. No sé dónde lo terminó agarrando, pero si lo agarra en el tobillo, lo parte, Diego. Sí. Que lo agarró, Se va. De a poco ahí retirando el número 17. Que había ingresado en el segundo tiempo. Sí, cuando antes de arrancar en la segunda mitad, se va expulsado entonces el 17. Va a sacar el dato Victory Ray. 9 amarillas y una roja el 17. Y es delantero, sí. Mucha vehemencia en la marca. Y la patada que pegó es para que se vaya detenido un poco más. Sí. 17. Que se va agitando. Se va gritándole a la gente del Tambo. Ahora pelota en la salida para el fondo del conjunto tambero. Está ganando Claypole 2-0. Con goles del Taque Coselli y del Lionel Yodra. Ahora salida desde el fondo para el elenco. ¿Qué dirige Jesús? Que por ahora pasa perfecto, Diego. Sí, la verdad que prácticamente no tuvieron que dar indicaciones porque creo que salió todo como lo planearon en la semana del partido. Todavía Jesús que sigue sin conocer la derrota, Diego, de que ha subido. No digamos nada porque después, viste, quedamos marcados nosotros. La pelota la tiene Acosta. Acosta tocó para Salinas que va hasta abajo. El rebote en tribulo. Habrá córner para el tambero. Y me gustó la indicación de Jesús. Se te lo comé, Sergio. Capetillo, que vos sabés. Sí. Y ahí alguien que sabe es Sergio. Número 10. Creo que más calidad tiene del plantel. Y no sé si de la divisional, Jugador tremendo, Sergio Acosta. Hay tiro libre que favorece al Tambo. Va a levantar la pelota al área ahora. El número 8, Matías. El centro de Sarmiento, cabezazo. Recorre toda el área. Esa pelota de Yodra. La corre por el otro costado. El tambero sigue atacando. Planta bandera en territorio lechero. Aguanta por afuera la pelota. Entregó atrás del balón. La quería Maya, pero se le escapó. La va sacando la pelota el lechero ahora. Levantaron para que la vaya corriendo ahora. Abregú y va solo contra todo el fondo tambero. Insiste Abregú que la dejó muy corto en el pase. Se tira abajo. Cierra bien la pelota en el fondo del tambo. Hay lateral que favorece al lechero. Y la gente lo que sigue ahí cuando se tira a alguien a barrer sobre el costado como en esa malla, explota ahí la tribuna ciudad de Claypole. La pelota larga arriba de Vicente, la aguantó Muoro, tocó para Abregú, centro de Abregú para Muoro, la tiene el pelado bajo la pelota, el remate mordido. Sin problema para el fondo del tambo que la va rechazando con Salinas. Corta Kulich, la baja para Greco. Greco tocó, le tocó mal, recupera la pelota el tambero y atención, atacan 4, defienden 4. La cubrió Colo justo en su vuelta Portillo. La va atacando por afuera la pelota Portillo, insiste Portillo, vuelve atrás con Kulich abriendo para Vicente. Aquí Vicente con la pelota, domina Vicente, levanta Vicente la pelota a la mitad de la cancha. Se le escapó entre las piernas a Galván, la roba el tambero, dejó corto igualmente Salinas, pero igualmente llegó Colo justo a Costa. Levanta arriba la pelota Salinas. Vio demasiado largo que se va a perder por un costado. Hay lateral para el lechero y se viene el cambio, Diego. Sí, se va a venir el número 18, Martínez. A ver quién es el
que deja la cancha. Número 9, el más peligroso, Leandro Nalem, Lucas Bono. Deja la cancha y ya está el 18 Martínez. Mejor de Alep, sin duda, Bono. Que si le tiras un piano te lo baja también el pelado, ¿eh? Sí, la verdad que fue más peligroso de Alem. Por suerte, lejos del área que defiende Guille Pedelac en esta tarde. Todo, no tiene quien lo acompañara, porque le bajaba las pelotas, pero no había nadie. Claro, no. No le pasaba a ningún compañero. Y ya se sacó la panchera para ingresar Benja Jiménez, tambero. El goleador del clásico, o sea, venís para la cancha. Aquí la pelota la vamos sacando por afuera, el tapero presiona el balón, Alem la recupera para Portillo, Portillo para Greco, Greco levanta un buen cambio de frente para Tribulo, que está en solidaridad y va mano a mano contra Salinas. Tribulo, pisa Tribulo, arca de cerca Salinas, vuelve atrás Tribulo, la pelota para Vicente. Qué mal que la tiró Vicente, que atención que si el tapero la hace bien, puede meter una linda contra. Envío largo para Costa, la baja Costa y va a ver, levanta la cabeza y encare. La tiene a Costa la pelota, sigue a Costa, toco atrás, viene para Salinas. Salinas lo pone a correr al tanque, va Coselli a pelear. Quiere Coselli, caía Malkurich. Ante la presión del tanque Coselli. Ahí la tira, el tiro libre, perdón, que favorece a Lem. Me parece que va a ser amonestado el tanque. Estado, tanque Coselli, un choque. Deja que lo eche del banco de Lem. Va a venir también Calone, ¿eh? Calone y Benja Jiménez, imagino que empieza por pieza, que saldrán los dos de arriba, que fueron un partidazo los autores de los goles de campo. Y acá me marcaban que la estrategia era tapar a los receptores de Alem con la presión de los delanteros, ¿eh? Y salió a la perfección en esta tarde. Se le tiró a Coselli, le tiró al tanque, se agarra al muslo posterior izquierdo, corrió lo que no está escrito, ataque Coselli, ¿eh? Los dos, Yodrá también. Y Yodrá recibió una patada tremenda, Se retiran. Entonces, como marcamos pieza por pieza, los goleadores de hoy. Los goleadores de hoy que se van muy aplaudidos. Para eso vinieron, para marcar goles. Y hoy cumplieron y con creces. Se retiran Yodrá y Coselli a la cancha Thiago Calone y Benja Jiménez. Ahí están los cambios entonces, 17-18 a la cancha. La va pelota, la va sacando del fondo el tapero. Envío largo para Benja. Gana bien Benja por los cielos y atención. Corre Benja, tocó para Calone, lo cerraron. El rebote le queda a Juan Cruz, la pide Benja por el área. Sigue Iglesias, quiere tirar el centro. Pone el freno, se saca la marca de encima. La tiene Juan Cruz. Juan Cruz. El centro de Juan Cruz, lo cerraron de cabeza. Pelea, se la vuelve a llevar. Lo marcan entre dos y le terminan sacando la pelota. Envío largo de Portillo que no tiene destino. El balón se pierde por un costado. Ahí lateral para el topo, Diego. 28 y medio. Y la fiesta en la tribuna. Tampero está ganando 2-0, Tommy. Levanta la pelota por la banda ahora, Maya. Viene buscando la cabeza de Benja. Buscaban a Calone también. No podía ni uno ni otro. La presiona Calone, no puede. Saca Kulich. El envío para Salinas. Bajó Salinas. La corta. Tribulo. Escapó Tribulo. La pelota la va dominando en la mitad de la cancha ahora. El lechero. Toca por afuera con Pavone. Corre Pavone. Tocó para Galván. Escapa de la marca Galván. Sigue Galván. Galván. Insiste con la pelota Galván. La tocó atrás Galván. Se equivocó Galván. La regaló. Y va Benja. Le pegó de primera. Dijo yo, mejor no me complico. Ahora la tenía de largo que favorece al arquero Acosta. Partido por ahora. Sigue 2-0, digo. Lo había visto adelantado Acosta. Estaba en cualquier lado. Intentó pegarle al arco. Ojo. La que salió. Y desvía. La va sacando del fondo la pelota al tapo. La recuperación de Salinas. La pelea Greco. Toca Greco. Las pelotas para Galván. Galván para Greco. Greco abriendo el campo de juego con Portillo. Portillo escapó bien de la marca. Insiste Portillo. Portillo levanta arriba. Devolvía Martínez. Martínez que la pone por afuera. Lo pone a correr a Galván. Que pica al vacío. Va buscando la pelota y a ver si llega. Llegó nomás Galván. Prácticamente ya estaba fuera del campo de juego. Cuando entró en contacto con el botín del número 10 de Alem. Ahora salía del fondo para el tapo. Tener un poquito más la pelota para tratar de buscar a los delanteros que están fresquitos, que recién ingresaron. Estaría bueno, ¿no? Ver un ratito al burro, Tommy. Estaría para verlo al burro, alguien que la ponga bajo la suela y le dé esa frescura y cabeza fría que quizás le falta este último tramo de partido, Diego. La pelota viene por afuera, la quiere Tribulo. Tribulo. Domina Tribulo, tocó por la banda, avanzando con ella. Está más Pavones que la pierde. Recuperan la salida al tapo. Saca lejos. Pero se pierde por un costado. Y lateral y salida para el fondo de Leandro Nalem.
Va a jugar la pelota Tribulo. Envío para que la aguante Pavone. Viene Pavone, sigue Pavone. Lo marcaban de cerca con falta. Gana la falta Pavone. Hay tiro libre que favorece al lechero. Una barbaridad, como todo el tambo, pero... Ah, me he cansado, el 10, al mago. Hay tiro libre que favorece ahora el conjunto. Visitante del equipo de General Rodríguez. Se va a venir un cambio, están llamando. Viene, lo llamamos. Y ahí lo están. Están por poner. Se va a venir el burro Javier Monzón. Y también Jonathan Benítez, el chino. Hay tiro libre. El centro que viene al área de futbolista Bregu. Sale y descuelga el centro. Bien atento. El arquero fue de la. Ya, como dice la canción. La pelota viene para Benja, no puede Benja, la busca Calone, tampoco puede. La va sacando Tribulo, lo marcan entre dos, le quieren robar la pelota. Gana la falta Tribulo. Hay tiro libre que favorece el fondo del... sintió el contacto, se dejó caer el número 4. Vino comprando el árbitro. A ver... ¿Quiénes serán los cambios, los que salen? Para ¡qué bien que la bajó Martínez! Para el ingreso de Monzón y de Benítez. Tiene ya el arquero Fedelac. Hay salida para Guille. Y arriba Benja también Calone. Bien parado de punta Zapos. Pone en el piso Guille, levanta la pelota. Arriba quedó buscando la pelota Mati. Sarmiento la peinó. Viene para Juan Cruz. Iglesias para Maya. La tiene Maya. Maya entrega para Sergio en la mitad de la cancha. La tiene el mago. Acosta levantó para Benja. Ahí está Benja en el área. Le quiere pegar Benja. Falta, dispara, le pego o no. Sigue Benja. Tocó para Acosta. Acosta, domina la pelota Sergio. Entregó atrás para Facu Garcino. Viene Garcino, tocó Facu. La pelota viene por la banda, el centro. Muy bueno de salida, aquí está, lo tiene Benja. Palo y el arquero. Palo y el arquero, señoras y señores. No la agarró bien Benja. No la llegó a desviar del todo. Era el tercero, Diego. Se salvó, fue muy buena. Pasando Salina, metiendo el centro. No le pudo pegar. No le pudo cambiar la dirección a esa pelota Benja Jiménez, la pelota que le dio un besito al palo y terminó en las manos del arquero Acosta. ¡Qué bien que robó la pelota en el fondo! Y va a la salida del tambero. Envío para Thiago Vázquez Coro. Ah, se había ido. Pensé que estaba marcando offside, ¿eh? Debo reconocer. Sí, se terminó yendo. Y el partido, ahí se va a retirar. A Maya, Seba Maya. Marcábamos que tenía una dificultad física. Muy buen partido, ¿eh? Seba. Viendo ahí en el lateral. Para que ingrese el chino Jonathan Benítez. En lugar de Seba Maya. Y a ver quién ingresa. Se va Mati Sarmiento. Para que ingrese el burro Javier Monzón. Las dos variantes entonces. En Claypole y se va a venir el número 15. En Alem. Por Cine. ¿Quién es el que se retira? Todavía no se realiza la modificación de Alem. Dando banco. Maya. Se retira el número 10, Galván, para el ingreso del 10 de Cine, Tommy. Bueno, se retira el 10, otro de los amolestados, Diego. Ingresa Cine con la 15. El último cambio, ya Alem que agota variantes. Ahora ha salido del fondo para el equipo. ¡Tapeo! Levantando arriba la pelota ahora, buscando la suya de Martínez. Mira Martínez, recupera en el fondo el tambo, va rechazando la pelota. Y recuperando la pelota, otra vez está el lechero. Para Martínez, pelea Martínez, pierde Martínez, el balón se pierde por un costado. Ahí lateral para el fondo de Alem, que la juega rápido. Envío arriba, buscando a Bregu. No puede a Bregu. Lo marcan entre dos, le sacaron la pelota. Muy bien por mando de Benítez, un pene que no se va del partido. Ahí lateral que favorece otra vez a Lechero. Va a jugar Portillo. Levanta Portillo por afuera, quería Martínez. La cierra con lo justo al lateral. Hay nueva pelota en ofensiva que favorece al Lechero, Diego. Discúlpeme, relator, pero estoy con el ambiente de afuera. La piel de pollo, con el aliento de la gente para el equipo. Debutando hoy, estrenando la tribuna. Salió todo redondo. ¡El remate al arco! ¡Siado!
lejos, muy afuera, muy abierto el rebate. Será salida sin problemas para Guille. ¿Qué? No ha tenido trabajo, fue esa jugada en el arranque del segundo tiempo que quisieron sorprender, estaba atento, y el remate de Hugo, después que controló abajo, después prácticamente no tuvo trabajo. La va sacando del fondo la pelota Fedelac. Envío largo que viene para Costa. Sergio de cabeza, la mete para el burro. Ponzón que abre la cancha, la mete para Salinas. Quedó corto el pase, igualmente Salinas gana. Tocó para Costa, Sergio escapando. Sigue Sergio, perdía ante la marca. Recupera, Cire. Entregó para Tribuno que la perdió. Recupera Benja, Benja para Calone. Y va Calone, va Tiaguito, Tiaguito el tercero. Va punta, dispara, le pegó. Ay, 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 la cerró muy bien Kulich. Qué bien que la cerró Kulich en esta, hay que reconocerlo. Quirúrgico cierre. Lo esperó a último momento, se la terminó llevando por delante Thiago, pero fue muy buena, fue muy buena, te dije. Mirá, ahí pica Calone, la pelota fue para él. Bueno el cierre del defensor de Aleve en esto. 36 minutos, Diego. 9 minutos, le quedan el partido, lo está ganando el Tambo, 2-0. La peinaba y la perdía, Martínez recupera el Tambero, mete el taco al burro, tocó para Costa, se juntan los que saben. Aquí Costa mete para el burro, terminó perdiendo del barrio de Vicente. Hay lateral que favorece al Tambero la posición de tres cuartos de campo. El partido todavía sigue 2-0 con goles. Pero 2-9, tanto de Coseli como de Yodrá. Lo está ganando Trípoli por 1-0. Por 2-0, perdón. Qué difícil elegir una figura, ¿no? Sí, señor. La verdad que, como marcamos en el primer tiempo... ¡Para, no porque va calor, eh! ¡Ah, oh, no! ¡Alta, cobró! No me pareció. Bueno, la vio solo el árbitro. Decíamos, un partido que la verdad no tuvo fisuras, como dijimos en el primer tiempo. La verdad que casi perfecto el equipo del Tambo hoy. Clamato mirando en el fondo Guille Pedelac. El envío largo de Pedelac que viene buscando en la cabeza de Jiménez. Tiene Benja, tocó Jiménez. Podía después. Va sacado del fondo la pelota, el Tambero nuevamente. La pelota de Benítez tocó para Iglesias. Iglesias tocó para Calone. Otra vez Kulich. Que la va sacando. Recupera la pelota Claypole. Insiste y va a buscar. Aguanta Sergio. Acosta atrás. Va dominando la pelota el Tambero. El envío viene para que la domine en el fondo la pelota. Ahora Eva Díaz. Qué bien que salió Eva. Sigue Díaz. Después la perdió y se complicó. La pelota la recuperaba. En ataque a Bregún. Se le fue largo el control. La lucha se pierde por un costado. Y la lateral y salida que favorece a Benítez. El pelota en el fondo para el Tambo, Diego. Sí, que trata de tenerla. Este final de partido para su ingreso de Burro Monzón. Para tener un poquitito más de la pelota y, ¿por qué no? Habilitar a los dos delanteros. Recién tuvo una Calone mejorable. La pelota viene por afuera, la va tomando ahora Tribulo. Pisa Tribulo, toca para Grisco. Grisco de primera, la metía hacia arriba. Quiere jugar la pelota, Cire. Cire entregó para Tribulo, pierde Tribulo. Corta Carcino. La pelota le queda para el burro. Aquí Monzón tocando. Viene para Costi, ataca Sergio. Ataca cuatro, defiende tres y la Samir está el tercero. Ahí está, lo tiene. Lo canta el burro, lo canta el burro, lo canta el burro. Sigue el burro. No se pudo acomodar. La pelota lo cerraron con lo justo. El rebote lo va sacando de lejos Tribulo. Le queda para la mitad de la cancha con Emma Díaz. Tocó Díaz por afuera, viene para el chino Benítez, aquí para que vaya dominando la pelota Costa, quiere tirar el centro Sergio, otra vez con el chino, avanza Benítez, devuelve con Acosta. Acosta, tira para el área, la quiere Juan Cruz Iglesias, lo cerraron con lo justo, el balón que se va a perder por el fondo, no, antes Kulich, saca Kulich, complementa a Greco, la pelota queda sin destino en la mitad de la cancha, arriba viene Ema Díaz para que la saque del fondo de Ives, lejos la metía muy bien para que venga Benja que no pudo bajarla, saca Tribulo, Tribulo tocó. La pelota viene para Greco. Greco levantaba para Martínez. Perdía Martínez. El balón se pierde por un costado. Y lateral que favorece el fondo del lechero. Mira esa imagen, relator. Mira aquella imagen. Todas las luces de los celulares prendidos. La fiesta hoy fue completísima. La va recuperando la mitad de la cancha ahora. El conjunto Tambero. Va salido del fondo con la pelota. Claypole cuando la gente enloquece una... postal sensacional, una postal sensacional aquí en el campo casa. Y atención que puede ir el tercero. El toque afuera, afuera. Va con la pelota ahora por el costado. Salinas tiró el centro. Aquí está. Ahí está Benja. Lo cerraron con lo justo. Lo cerraron con lo justo a Benja. Otra vez Curi con un cierre salvador. Y Garcino que está bien lo propio. Un cerrojo en la mitad de la cancha. Espectacular lo del número 5. Qué partido de Garcino. ¿Cuántos pulmones tiene Facu? Una locura lo que corrió hoy. El burro que entró, justamente, lo pedíamos para eso, para habilitar a los delanteros. Entró
muy bien el burro Javier Monzón, que fue también artífice de ese segundo tiempo fantástico, un saco en el clásico de la última jornada del torneo anterior. Qué momento, Diego. Ahora que el partido lo merita, que está bastante tranquilo, la imagen de enfrente, ¿no? La gente disfrutando. Tiene repletas que ha tenido esta tarde, ¿eh? Tribuna repleta para esta segunda fecha. Claypool entonado, que se está, hoy, sinceramente, se está llevando por delante. Se lo está llevando por delante. Lo está ganando Claypool 2-0. Y es una fiesta el Campo Casa, Diego. Sí, sí, la verdad que lo meritaba la ocasión, ¿eh? Yo me he quedado en silencio varios momentos del partido, viendo a la gente cuando acá la toma sin problemas el arquero Pedelac. La gente jugó su partido también, Va a haber salido del fondo para Claypool. Va a levantar la pelota arriba Guille Pedelac. Finalmente necesito tocar el corto con Ema. ¡Yes! Otra vez con Guille. Nuevamente con Ema. Toquete y ganar el fondo. Levanta Ema Díaz la pelota para Benja. ¡Pero Benja va a Costa! ¡Quiere! ¡Ahí está Costa! Se le fue largo el control. Va sacando del fondo la pelota. Ahora Cine. Cine. Este con Cortimal. Si la tocaba de primera, Costa se iba solito de cara al arquero Thiago Calone, el anterior. Va a levantar la pelota arriba ahora el futbolista Benítez. Se va apagando el partido, pero no se apaga la fiesta, Diego, créame. Ay, esto va a seguir, Va a levantar la pelota el chino. Benítez que levanta para Benja. Aguanta Jiménez, que quiere dar media vuelta a Benja. Benja aguanta contra la marca, así que Benja pasó. Benja se la puteó con los puntos Kulich. Hay correr para el tapón. Bien por Benja también, ingresó muy bien aguantando el autor de uno de los goles más gritados en el tiempo. Fue en el clásico, la última fecha frente a San Martín. Y a ver esta, le va a pegar a Iglesias. Veremos qué ocurre con esta, Diego. Suben todos a buscarlo. El centro de Juan Cruz al segundo palo. Viene cabezazo a la par del arquero. Controló Costa la pelota. Que hay salida para Lechero que quiere meter la contra. Envío largo hacia arriba. Viene buscando Martínez. Aguantaba con el cuerpo. Después no puede seguir porque roba bien en el fondo de la pelota. El futbolista Salinas. La van sacando. Envío largo para que venga Benja. La tiene Jiménez. Sigue Benja. Benja. Venga la Benja. Toca por afuera la pelota. Viene para que la domine Iglesias. Iglesias a la mitad de la cancha. Saliendo a Costa. Quiere su gol, el remate al arco. Póngase de pie, apláudelo toda la noche. ¡Qué golazo que acabo de hacer, Alejo Daime, por el amor de Dios! ¡Gol! De Claypool, lo hizo Alejo Daimes, de tres dedos, le acomodó por encima de algo para que el Campo Casa culmine una fiesta sensacional. Golazo de Alejo Daimes, Claypool 3, Alem 0, Daimes lo hizo. Pero qué golazo para cerrar el Campo Casa y festejar con toda la gente. Le dio con una calidad Alejo Daimes. La pelota entró despacito por arriba de Acosta, que estaba adelantado. Le dio con tres dedos de zurda. Una definición magnífica de Alejo, que minutos antes te iba a decir que tuvo un muy buen partido, jugando como segundo marcador central. Alejo, la frutilla del postre. Este gol de Daimes, Claypool 3, Alem 0. Y hoy me parece que la noche va a estar bastante larga, relator. Ahora lateral para Claypool en la mitad de la cancha. Lo está ganando el Tampero 3-0. Qué triunfo, Diego, para Lantizaga, lo que sería un partido muy duro la semana que viene, el día domingo, frente al Sportivo Italiano. Qué triunfo que da muchísima esperanza cuando el árbitro al minuto 45 clavado no termina ni un minuto más ni un minuto menos. Señoras y señores, ganó Claypool. Ganó el Tampero, ganó el equipo de Jesús, que todavía tiene paso limpio. Señoras y señores, con goles de Lionel Jodrá, del Tanque Coseli y de
Alejo Daives para cerrar una goleada tremenda de Claypole que se lo llevó puesto a Lema aquí en el campo casa. ¡Ganó el tapero, Diego! ¿Y qué puedo decir? ¿Qué puedo comentar? La verdad, te digo la verdad, lo único que quiero hacer es dejar el micrófono e irme a festejar allá enfrente. Hoy la fiesta estuvo adentro de la cancha y afuera, mirá. El triunfo dedicado a la gente que está inaugurando la tribuna. Una jornada histórica habíamos marcado que iba a ser. Después de mucho tiempo se pudo inaugurar esa tribuna. Una fiesta adentro y afuera. Un partido perfecto. Un partido perfecto de Claypole. No tuvo ningún error. Jugaron todos como si fuera una final. Dejando todos los delanteros haciendo goles y también ayudando a los defensores. Fue una fiesta completa en este partido. ¿Qué vamos a analizar? Nada. No podemos decir nada. Hoy, la verdad que fue un partido muy bueno de la dupla que dirige Eduardo Vega y Jesús Díaz. Y qué ganas de estar allá, ¿no? Qué ganas de estar allá festejando. Ha ganado el Tambo, un partido importante, ¿eh? Un rival duro. Se había complicado las cosas en el torneo anterior, empatando un partido con un penal polémico en cancha de Alem. Y hoy lo barrió Claypole. Hubo un solo equipo en la cancha. Fiesta total en el Capo Casa. En el debut, en la inauguración de la tribuna Ciudad de Claypole, nos vamos a ir contento, saludando a todo el pueblo tapero que se hizo presente hoy, a todos los que estuvieron desde sus casas mirando la transmisión, a todos los sponsors que posibilitan que esta transmisión salga cada vez mejor y para que la disfrute todo el pueblo tapero. Nos vamos a despedir desde aquí en esta fiesta total del Capo Casa. Ha ganado, ha goleado Claypole 3-0 Alem. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo, cuando el Tambero tenga un partido muy duro, frente a Sportivo Italiano, allá en Ezeiza, mientras vemos aquí al equipo que se va despidiendo todos con una sonrisa de oreja a oreja. Mirá, Facu Garcino. Lo que jugó Facu Garcino hoy, por Dios, impresionante. No sé cuántos pulmones tiene Facu. Nos vamos a despedir desde aquí. Ha ganado el Tambero 3-0 en la inauguración de la tribuna Ciudad de Claypole. Una fiesta total. Festeje, hincha Tambero, que lo merece. Nos vamos, nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Chau a todos.